Esta nueva edición de La Realidad en el Terreno es auspiciada por El Líder Auto Service, localizado en la carretera número 3, kilómetro 56.1 en Ceiba. Ofrecen servicios de centro de inspección HM082, venta de marbete, cambio de aceite y filtro, mecánica en general, alineamiento, venta y reparación de gomas, servicio de recogido y entrega de su vehículo. Comunícate al 787-885-2216, El Líder Auto Service. Y también por Dovetail Bats, mejor conocido como los bates de Dios te bendiga. Cuentan con bates para niños, adultos y hasta para el softball. También cuentan con fongos. Comunícate al 939-478-9210 o en sus redes sociales en Facebook como Dovetail Bats Puerto Rico y en Instagram como DTV_PR. Oye, hasta con un 50% puedes ordenar. Comunícate ya con Dovetail Bats. ¿Cómo es la realidad en el terreno? Hay muchas frustraciones, alegría, dolor y dedicación. Son estos elementos que te hacen grande para hablar la realidad en el terreno. ¡Anda! Saludos y bienvenidos a esta nueva edición de La Realidad en el Terreno. Le habla José Cheito Benítez. Bienvenidos a la edición número 65 de este podcast de La Realidad en el Terreno. Oye, ya somos más de 80 personas que están sintonizando la misma. Necesito que la sigan compartiendo porque aquí se va a hablar de campeonatos, de estas series tan espectaculares que se están dando en nuestro béisbol AA. En el caso de la Central ya tenemos un campeón de sección. En el caso de la Metro tenemos también un campeón de sección. Y en el caso de la sección este y sureste, tenemos dos, ¿verdad? Entre esos cuatro equipos disputándose por ese campeonato de sus respectivas secciones. Así que, bueno, necesito que sigan compartiendo la entrevista. Vamos por ahí para abajo para que se la disfruten. Wow, de verdad que este fin de semana estuvo espectacular. También les quiero decir, como siempre, si es la primera vez que usted está viendo La Realidad en el Terreno, le invito a que le dé ese botoncito de like, le dé ese botoncito de seguir, y también le tengo que decir que ya somos más de 4,000 seguidores que siguen esta página de La Realidad en el Terreno, que de verdad estoy bien agradecido y bien contento por el apoyo y cómo han aceptado este podcast de La Realidad en el Terreno. También tiene que seguir la página de Puerto Rico Sport Network, colaboradores de La Realidad en el Terreno, y también mi canal de YouTube, José A. Benítez Huerta. Suscribes La Realidad en el Terreno, también le va a aparecer. El que estuvo la semana pasada pendiente sabe que aquí se llevó una dinámica de la, más o menos de las mismas secciones que vamos a estar tocando hoy. En el caso de hoy vamos a iniciar con los Toritos de Calley. Vamos a estar hablando con los integrantes de los Toritos de Calley alrededor de unos 15, más tardar 25 minutos. Luego vamos a estar pasando con el equipo de los Mets de Guaynabo, con los integrantes de los Mets de Guaynabo. Luego para la serie entre Yabucoa y Patillas, y finalizando la noche con Fajardo y Juncos. Esa es la dinámica que vamos a estar trabajando en la noche de hoy. Y también, si usted se pregunta el por qué Cheito Benítez en su podcast solamente habla de la sección, puede hablar un poquito de la sección Metro, de la sección Central, de la sección Este y Sureste, pues quiero decirle que esas cuatro secciones son de las más que conozco. No conozco mucho acerca de la sección Oeste, Norte, de esa área para allá. Y tú sabes, aquí hablamos las cosas como son y no quiero hablar, ¿verdad?, sin base y fundamento. Y más conozco a muchos jugadores de estas secciones y también conozco acerca de estos grandes equipos que representan estas secciones. Por eso es que me enfoco más en estas cuatro secciones que acabo de mencionar. Pero oye, mi gente, ustedes no me quieren seguir escuchándome a mí. Ustedes quieren escuchar a estos caballetes que tengo en la noche de hoy. Sigan compartiendo la entrevista, más de 120 personas ya sintonizando la misma, así que vamos para encima, vamos a lo que vinimos, vamos al mambo. Mi gente, como les dije, vamos a iniciar con los nuevos campeones. Volvieron a la cima de la sección Central, logro que valga la redundancia, no lograban desde el 2019, los Toritos de Calley, y los dos integrantes que tengo en la noche de hoy tienen que estar todavía celebrando. Los veo en la cara, bien contentos, encendido. Tenemos por aquí a Richard González. Bienvenido, caballete, a La Realidad en el Terreno. Nuevamente, caballo, como cambian las cosas en una semana, ¿eh? Así es, hermano. Saludos, Cheito, y saludos a todos los fanáticos de La Realidad en el Terreno. Caballete, felicidades, primero que nada, caballo. Gracias, bien merecido. Gracias.
Seguro. Y por aquí, mira, para completar esta dupleta, caballo. Aquí entre estos dos hacen unos doble play espectaculares. Saben que cuando batean para donde ellos, es house seguro, las cosas como son. Tenemos aquí al campo corto del equipo de los Toritos de Calley, a Jan Arroyo. Bienvenido, caballete, a la realidad en el terreno. Saludos, Cheito, y saludos a todos los que nos están sintonizando. Ave María, esa sonrisa se le salen sola. Qué bueno, cara. Se ven bien. Oye, caballo, Richard, la semana pasada, el que estuvo pendiente al podcast, la edición número 64, estuviste aquí con nosotros, en el caso de la semana pasada, estuviste conversando conmigo y con Efraín Nieves, ¿verdad? Lanzador del equipo de los Bravos de Sidra. Una semana después, eres campeón seccional de la sección central. Richard González la semana pasada indicaba que no se podían dormir con los Bravos de Sidra, porque los Bravos de Sidra podían venir de atrás, cosa que en algún momento tuvieron que haber pensado cuando ganan ese partido el viernes en el Pedro Montañez, en un gran partidazo, una carrera por cero. Luego el sábado logran una victoria en casa de los Bravos de Sidra, 3-1, y ayer dejándolos en el terreno, 3-2, eliminando al equipo de los Bravos de Sidra en 5 partidos, en 5 grandes encuentro, ¿verdad? Lo que se le llama el clásico. ¿Cómo se siente Richard González en lograr otra meta más con los Toritos de Calley y decir, caramba, logramos la primera meta, que era ganar la obviamente clasificar, ganamos la primera serie frente a los Pescadores del Plata del Comerío y ahora ganándole al que fue el subcampeón del año pasado de la temporada 2021 a los Bravos de Sidra? Pues mira, Cheito, hoy me siento cansado. Hoy estoy imagínate. Pero contento, mano, nos sentimos contentos. Esto es una de las metas que nosotros nos propusimos a principio de año, una meta más. No es la meta final, sino es un escalón más que nosotros tenemos que pasar para llegar a la meta final, que es el campeonato nacional. Pero estamos contentos, estamos enfocados. Estuvimos ayer, celebramos un rato, obviamente. Esta semana, entiendo que vamos a estar una semana, maybe como unas 3 semanas libres. Lo que nos toca ahora es reenfocarnos otra vez en la meta final y seguir trabajando para eso. Y creo que vienen, o sea, en cierto aspecto, 1 o 2 semanas libres en playoffs. Mucha gente dirá, pero el timing, esto, lo otro, pero también recupera bastante su cuerpo. O sea, fueron 3 juegos, 3 días corridos que jugaron, unos grandes partidazos, juegos por una carrera o por 2 carreras, ¿me entiendes? La presión estuvo ahí y el cuerpo, como está diciendo Richard, se siente hoy, ¿verdad? El cansancio. Ahora le hago esta pregunta a Jan Arroyo. En el caso del partido del viernes, pierden frente al equipo de los Bravos de Sidra un partidazo, una carrera por cero. La serie en ese momento se puso 2-1 a favor todavía de los Toritos de Calley, que incluso nunca perdieron ¿verdad? La ventaja en la serie, luego que en el primer fin de semana ganaron los primeros 2 encuentros. Pero Jan Arroyo, ¿cómo vio a los Toritos de Calley luego de esa derrota del viernes? ¿Cómo se mantuvieron positivos? ¿Cómo se mantuvieron en sacarse de la mente, en decir, estamos jugando en contra de los Bravos de Sidra, sabemos la gran dinastía que ellos tienen y sabemos que ellos saben venir también de jugar de atrás en una serie? ¿Cómo ustedes se mantuvieron enfocados para lograr, ¿verdad?, sacar esas últimas 2 victorias sábado y domingo? Mira, Cheito, honestamente, aún nosotros estando la serie 2-0 arriba, siempre dejamos saber a los muchachos que había que jugar duro. Obviamente sabíamos a quién estaban dando, pero creo que el factor season overall nos preparó física y mentalmente para lo que nosotros íbamos a hacer en esta serie. No pudimos salir el viernes con la victoria, pero hicimos un meeting recalcando, vamos arriba, estamos arriba, hay que seguir jugando duro, hay que salir a ganar y inning tras inning. Y yo creo que ese fue el factor también, la familia que nosotros tenemos, el que cada uno confía en todo el team. Eso no lo tienen muchos equipos y yo puedo dar fe de eso, que en mi equipo eso existe y yo creo que eso es lo que nos da la victoria a todos. Sí, por eso también se ha visto en los últimos años también el equipo tan establecido como ustedes y han sido bastante efectivos en las últimas temporadas, desde el 2018 para acá. El 2018 ustedes lograron ese campeonato, 2019, 2020, ¿verdad?, logrando esas clasificaciones, el año pasado también,
Y este año, volviendo, ¿verdad?, a ganar ese cetro de la sección central. Para Richard González, sé que fue una serie bastante fuerte, tanto obviamente en el terreno de juego, pero también en el ámbito de tiradera. O sea, las cosas como son. Vamos a hablar las cosas como son. Obviamente, la gente que estuvo pendiente sabe lo que sucedió dentro del terreno de juego. Las cosas se hacen, ¿verdad?, dentro del terreno de juego. ¿Cómo Richard González, un veterano en esta liga, un veterano que no vemos que es un jugador, mejor dicho, que respeta demasiado el juego? Es un jugador que va y va a dar el 100%, 100% se queda corto, el 200% dentro del terreno de juego, las cosas como son. ¿Cómo Richard González no permite que distracciones que quieran venir a tratar de vacilárselo, a tratar de jugarle mentalmente? ¿Cómo Richard González logra tener esa capacidad? Pues mira, un poco, ¿verdad?, de trasfondo a lo mejor a las personas que no. Ya el lanzador Miguel Martínez y yo ya hemos tenido una confrontación en un juego de la temporada regular. Era el caso que en el podcast de la sección central, la semana antes de empezar la serie, pues él me pidió disculpas y hablamos, ¿verdad? Y pues surgió lo que pasó el viernes, donde hubo un turno con hombre en segunda y tercera, 0-0 el juego, obviamente, un turno grande. Y turno pues, grande. Y una línea el Ciora que no pudo pasar de hit. Y pues entonces él sale gritando de la loma, me grita al oído. O sea, pues que yo no tengo problema con que las personas se disfruten el juego, que se disfruten lo que logren. Pero cuando tú pasas de disfrutártelo a faltarle respeto al contrincante, pues ya es otra cosa. Como tú bien dijiste, yo soy una persona que me ha caracterizado por respetar el juego y respetar a los compañeros. Me enfoco mucho en mi juego y en el juego de mis compañeros, cómo yo puedo ayudarlos a ellos a ser mejor. So que en este caso, no te voy a mentir que sí, pues obviamente por dentro estaba bien molesto. Imagínate. Pero yo sé de dónde, yo sé con qué viene él, yo sé con qué intención viene él, ¿no? Él trata, o sea, yo he tenido éxito, o sea, bateándole a él en mi carrera. Y pues puedo entender que a lo mejor de cierta manera u otra él estaba tratando de sacarme de concentración. Y yo soy un pelotero que trabaja mucho en concentración. O sea, yo me cojo mi tiempo en la caja de bateo. Respiro profundo para sentirme con calma. Y pues en una serie así, una serie como estábamos nosotros jugando, como lo bien que estábamos jugando, yo no podía permitir, obviamente, que me sacaran a mí de concentración porque se podía reflejar en los alrededores míos, ¿no? Y pues la realidad es que lo que tú haces de mala manera se te va a devolver. Dos entradas más tarde es que Luciano le conecta el primer jonrón. Fuimos adelante y eso fue todo. O sea, la realidad es que tú, cuando tú actúas de cierta manera, pues se te va a devolver. Sí, y fue un batagazo que dio Kevin Luciano. Sabemos el gran poder que tiene Kevin Luciano. Nuestros saludos, ¿verdad?, para él, y muchas felicidades, parte grande del equipo de los Toritos de Calley. Jan Arroyo, caballo, cuando tú tienes un líder como Richard González, compañero de equipo, ustedes han hecho una química a otros niveles, ustedes literalmente son hermanos, por decirlo así, dentro del terreno de juego y fuera del terreno de juego. ¿Qué se siente tener un líder como de la talla de Richard González, caballete? Pero desde que... Yo puedo decir que desde el primer juego de fogueo que nosotros jugamos en Junco, me acuerdo como hoy, Richard ha sido pieza clave en todo mi desarrollo. So, desde mi comienzo, de mi año novato, hasta el día de hoy, sus consejos, siempre encima de uno, queriendo lo mejor para mí. Es un factor grande en mi carrera. Te lo digo siempre, donde quiera que voy, lo digo. Quizás si él no hubiese llevado al equipo, no te puedo decir que no iba a ser el pelotero que soy, pero sus consejos me han hecho mejorar un montón. Cumplimos el mismo día, imagínate lo especial que Ave María, espérate. Somos, esos doble play,
batean por segunda, yo digo, vamos para el dogado, porque ya son outs. Es una relación hermosa, olvídate de eso, es otra cosa. Best friend forever, el caballo. Sí, papi, mira, por aquí tenemos a nuestros amigos de Café Baseball, que usted, fanático, que están viendo este podcast en estos momentos, tiene que darse la vueltita también a esa página de Café Baseball, un contenido de béisbol a otro nivel también, ya sea de béisbol AA, béisbol, ¿verdad?, de las grandes ligas y de otros países. Ellos están ahí bien pendientes y dándole cheo a todas esas cositas, colaboradores también de la realidad en el terreno. Y por aquí ellos nos dan los números de la serie final central. Sidra batió colectivo 1.91, Calles batió colectivo 2.63, el picheo colectivo de Sidra fue de 3.50 y el picheo colectivo de Calles 1.20. Ahí podemos ver, ¿verdad?, viendo los números, porque los números no mienten, caballo. O sea, lo efectivo que fue el equipo de los Toritos de Calley durante toda la serie frente al equipo de los Bravos de Sidra, y sin quitarle mérito a los Bravos de Sidra, que los 5 partidos que jugaron fueron 5 partidazos, o sea, juegos que se decidieron a 1 o 2 carreras, caballo. Para Richard González, ¿qué siente, qué viste quizás diferente este fin de semana comparado a los otros? Y también te hago la pregunta, ¿Cómo positivamente quizás esa derrota que sufrieron el viernes, una carrera por cero frente a los Bravos de Sidra, les dio quizás ese aire también para lograr esas últimas 2 victorias para ganar el campeonato? Mira, como hablamos a la semana pasada, para nosotros era bien clave, obviamente, el picheo y defensa. El picheo de la hizo un trabajo espectacular, desde los iniciadores hasta los relevistas. Rafa Díaz tiró una serie tremenda en combinación, de verdad, con la defensa de Jan tuvo una serie espectacular. Y esto yo se lo estaba comentando a alguien, o sea, peloteros como él se suben su nivel en las series grandes. Y, o sea, tú puedes decir que de los MVP de esa serie, Kevin Luciano, Jan Arroyo y el pitcher de nosotros, fue espectacular, de verdad. Y eso es lo que nosotros siempre hemos hecho. Este año somos un equipo que hemos madurado ofensivamente y añadimos unas piezas ofensivas que nos han ayudado mucho, como Jesús Santana y Nelson Molina, que nos alargan el line-up. Entonces, de verdad, esa derrota del viernes a nosotros nos dolió mucho, pero sabíamos que nosotros, oye, barrer una serie ahora mismo con los equipos que quedan es una tarea bien difícil. Y ellos tenían el picheo para poder aguantarnos. Y la verdad, este weekend ellos nos aguantaron muy bien. Lo que pasa es que el picheo de nosotros fue tan bueno y la defensa fue tan buena que nosotros nos pudimos mantener en el juego y siempre buscamos la manera entonces de poder anotar 1 o 2 carreras en el momento preciso para poder entonces hacer la diferencia. Ayer, en el juego de ayer, ellos salen adelante 2-0 en la primera entrada. Un corrido malo, un corrido que pues, nos cambió el momento a nosotros y nosotros pudimos anotar en la primera y segunda entrada y así se mantuvo el juego. Pero oye, este equipo tiene la capacidad de poder ofensivamente crear un juego bien ofensivo de muchas carreras, como también tiene la capacidad de poder jugar los juegos cerrados y pequeños. Y la serie así mismo lo dijo, terminamos el juego con un wild pitch de uno de los mejores lanzadores que tiene la liga. Que la verdad, pues, simplemente nosotros empujamos hasta que se nos dio. No, claro. Entonces, para que usted tenga una idea, Jan Arroyo en la serie batió para 467, 7 indiscutibles en 15 turnos, caballo. O sea, estaba viendo la bola como un melón. Richard González no se quedó atrás, batió para 368, 22 apariciones al plato en 19 turnos, conectó 7 indiscutibles, 5 hits, 2 dobles y empujó 3 carreras. Y Kevin Luciano tampoco se quedó atrás, sabemos, ¿verdad? Después de ese bastagazo que dio el sábado, batió de 21 turnos oficiales al bate, dio 9 indiscutibles, 7 de ellos fueron hits y 2 cuadrangulares. Así que pueden ver el por qué los Toritos de Calle se coronaron campeones de la sección central. Oye, Jan, yo te pregunto, caballo, o sea, tú en serie regular eres un tipo que haces el trabajo, te mantiene, pero como que te mantiene calladito, ¿me entiendes? Es como que haces tu trabajo, la gente habla un poquito de ti y está bien y te mantienes con eso. Pero de momento en la serie, caballo, es como si te transformara, donde de verdad los turnos cuentan. Jan Arroyo está ahí,
¿Cómo tú haces ese switch tan rápido, caballo? Mira, uno de los puntos bien, bien grandes en esta serie fue la derrota que tuvimos el año pasado contra ellos. O yo creo que más bien yo me quedé con esa espina. Y lo dije en aquel momento que nos lo iban a poner en el camino, que estaba en nosotros ejecutar. Y así lo hicimos. Yo creo que el núcleo que nosotros me hace mejor pelotero, los muchachos siempre dando los consejos. Me gusta la serie, te soy honesto, y más cuando vamos contra los Bravos de Cira. Creo que ahí es que a mí me gusta eso, la candela, y vamos para encima. Tuve una serie de ensueños, de verdad, la defensa, el bateo oportuno, todo. Realmente me siento muy contento conmigo mismo y con mi equipo. Creo que el factor es ellos mismos que nos hacemos mejor a cada uno. Espectacular, de verdad que sí. Mira, voy con unos saluditos por aquí. Tenemos a Daniel Padín, está por aquí. Saludos desde Dayport, Florida. Ángel Rodríguez nos dice por aquí, saludos. Sixto Pensante, saludos desde Yabucoa. Juan Luis Hernández está diciendo aquí, Calle y Campeones de Puerto Rico 2022. La sección central AA, oye, usted tiene que seguir esta página también, que le está dando el contenido heavy a la sección central. Ahora, ¿verdad? Tiene que estar en representación de los Toritos de Calle. Saludo a los próximos campeones de Puerto Rico, los de la sección central. Están activos aquí, ya tú sabes. Chamir Cali Flores está por aquí. Saludos, muchachos. Kelvin Rivera, aquí te está dando mucho amor. Jan, te amo. Ya tú sabes, por aquí. Juan Luis Hernández nos dice por aquí, Richard, mejor segunda base de toda la AA. Wow. De verdad que sí, es uno de los mejores segunda bases en el béisbol de la AA, las cosas como son, Richard. Por aquí la sección central nos dice por aquí, saludos a la calma Richard González y el chico Jan Arroyo. Por aquí Carlos Rivera, esta máquina de bateo también. Felicidades a mi Arroyo y a Gonzo. La rivalidad continúa el año que entra. Y un abrazo a Cheito. Carlos Rivera está diciendo eso ya. Ay, Luli. Vamos por encima. Omar Rosado está por aquí, Richard, tremendo líder. Saludos. Omar Rosado, el gerente general del equipo de los polluelos de ahí bonito. Por aquí el papá de Richard González. No podemos decirle esto aquí ahora. Ay, mi madre. Me imagino por dónde va. Sí, ya tú sabes, padre e hijo se entienden. Y más si cuando se mete con un hijo de uno, tú sabes cómo va a reaccionar un familiar, el caballo. me lo envías por texto. Ya tú sabes, pendiente por ahí. Algunos fanáticos por aquí, ya tú sabes, dejándose la cara a Miguel Martínez. Yo no tengo en contra nada de Miguel Martínez, solamente las cosas como son. Los fanáticos están aquí hablando, eso es un espacio que ellos tienen aquí. Por aquí nos dicen, tremendo programa, el de ustedes me gusta. Gracias por la sintonía, Juan Hernández, de verdad que sí. Arnie Santana, narrador del equipo de los Azucareros de Yabucoa, Cheito, estás on fire. Felicitaciones del este sábado de deporte. Gracias, Arnie, eso vale mucho, de verdad que sí. Éxito siempre. Pedro Nazario, del equipo de los Peces Voladores de Salinas, dos caballetes, mucho cariño y respeto para ambos. Candidato para el MVP. De mucho caballete. Sí que va. Ñacho. Por aquí Luis López, está por aquí, vamos arriba, Toritos. Uciel Rivera, Richie, te amo, ya tú sabes, mucho amor por aquí. Sí, te quiero, papi. Ah, che, ya tú sabes, por aquí. Arnaldo Ortiz, compañero de ustedes, saludos desde el Triángulo. Por aquí también Luis Castro nos dice, felicidades, Cheito, excelente trabajo con tu plataforma. Final Nacional, Calle versus Yabucoa. Oye, yo le hago esa pregunta a ustedes. Yo he visto muchos fanáticos y oye, mi gente, ya, wow. Mi gente, por primera vez en la realidad en el terreno hay más de 200 personas sintonizando la misma. Así que gracias, de verdad que sí. Más de 200 personas. Se llevó por encima. Ya es el hombre más querido en Calle, caballo. Me tengo que dar la vueltita para allá, como hicieron con Jowell. Sí, vente para acá un día. Seguro. Me tengo que darle la vueltita. Gracias, de verdad, mi gente. Eso vale mucho. Pero mira, le hago esa pregunta, caballo. Mucha gente dando a conocer eso, Final Nacional, Yabucoa y los Toritos de Calley, dos de las mejores fanaticadas, o sea, sin duda alguna. ¿Ustedes se ponen a pensar en eso, caballo? ¿O solamente ustedes dicen, vamos serie por serie, juego a juego, y vamos a ver lo que fluya? Yo
pero eso les entra en la mente en algún momento. Mira, Cheito, la verdad, nosotros tratamos de ir, o sea, la mentalidad de nosotros es ir juego a juego, pero sí nosotros, o sea, nos encanta jugar con el parque lleno, o sea, eso es una realidad. Nosotros tenemos una fanaticada bien, bien presente, una muy buena fanaticada que sí, que va al parque, no tan solo a Calle, sino que viaja. Y esa es una de las mejores cosas de jugar en Calle, porque ellos se lo viven, se viven ellos son básicamente el décimo jugador de nosotros. Y nosotros, ese tipo de serie, ese tipo de adrenalina, como ya estaba diciendo ahorita, oye, nos sube el nivel de juego a nosotros, o sea, como tú estás diciendo, o sea, no todo el mundo puede hacer eso, pero de los como Jan Arroyo, que suben su nivel de juego en series así, pues a nosotros de verdad nos gusta eso. O sea, que si Yabucoa nos va a traer 16.000 fanáticos y Yabucoa de Calle nos va a traer como 16.000 fanáticos como aquella vez, ¿cuándo fue? ¿En el 96 fue? No, 95 para allá, yo creo que fue. 95-96, sí. Pues, bienvenido sea. No, de verdad que sí. Oye, pero yo me imagino que... Uy, caballo, es que el parque de usted está grande también, pero esa serie bueno, yo creo que la pueden mover para el Bison. Yo te puse a pensar ahí, Richard, ¿eh? Y mucha gente secundando. Por aquí Uciel lo está diciendo. Se da esa serie, tiene que ser en el Bison, Yabucoa y Calle. O sea, aquella serie fue en el Lubriel, se tuvo que jugar 15.000 fanáticos. Y ustedes están metiendo sobre 3.000, 4.000. Y mientras más sigan ganando y entrando en serie, ¿sabes? La gente va a seguir yendo también. Sí. Así que, wow. Espectacular, eso sería un palo. Oye, ¿qué se puede estar esperando ahora de los Toritos de Calle? ¿Verdad? Creo en van a estar 3 semanas para lo que entraría al Carnaval de Campeones. Sabemos porque esta semana la Sub-23 se va de viaje. Las series van a estar ¿verdad? En descanso, van a estar detenidas, debo decir, ¿verdad? Detenidas y se van a reiniciar nuevamente el 24 de junio, a dar inicio nuevamente, continuando la serie y luego, ¿verdad? Posteriormente al Carnaval de Campeones. ¿Qué se puede estar esperando del equipo de los Toritos de Calle? Inicio con Jan Arroyo. Mira, de nosotros pueden esperar un béisbol de calidad. Nosotros nos preparamos para dar un espectáculo. El equipo nosotros es un equipo bien completo, nos seguimos preparando, esto apenas comienza, ya nosotros logramos el primer objetivo, que era ganar la sesión, ahora vamos para el Carnaval de Campeones, hay que seguir jugando duro, respetando a todos los rivales, y nada, yo creo que es seguir enfocados en el juego de nosotros, seguir apoyándonos los unos a los otros, y la defensa de nosotros es lo que nos va a llevar al éxito. De eso no hay duda, caballo. Así que, de verdad, te deseamos mucho éxito. Jan, Richard, también unas últimas palabritas que le quieras decir aquí a los fanáticos de los Toritos de Calle. Que se sigan dando cita, que gracias por estar. La verdad que ayer vimos unos momentos bien bonitos allá. Nosotros nos vamos a seguir preparando. Vamos a estar unas semanas libres. Nos viene bien para el cuerpo, como tú bien dices, pero nos vamos a estar preparando. Ellos se pueden dar en el pecho que tiene un equipo que es comprometido, un equipo que es orgulloso, que le gusta ganar y que se va a preparar lo que sea necesario para poder salir por la puerta ancha. Mano, y al fanático en general, que esto, lo que queda de béisbol en la liga ahora mismo es crema. O sea, viendo todos los equipos que quedan, tienes a Salinas, tienes a Guaynabo con una muy buena plantilla. Yabucoa y Patilla son dos equipazos, Cabo Rojo y Laja se están matando allá. O sea, lo que quedan son realmente es calidad de béisbol, so que el fanático en general que se dé cita al parque porque van a ver muy buen béisbol, Juncos y Fajardo, o sea, you name it, realmente cualquiera. Lo que queda es buen béisbol y los esperamos en el parque. Gracias por estar, nosotros nos vamos a seguir preparando para traerle ese campeonato a la calle. Seguro, caballete, de verdad, a los dos les deseo el mayor de los éxitos, mi respeto para ambos, sigan dando la cátedra que saben dar dentro del terreno de juego, ese buen espectáculo que los fanáticos aman ver de ustedes, esos doble play, su gran defensa, el bateo oportuno en los momentos clave. Mi mayor respeto para ambos, caballo, y las puertas de la realidad en el terreno siempre van a estar abiertas, caballete, para los gracias, dos. Chiquito, gracias, ¿sabes cómo es? A la orden. Seguro que sí. Bueno, ahí estuvo con nosotros Richard González,
y el campo corto del equipo de los Toritos de Calle, Jan Arroyo, dos grandes piezas claves del equipo de los Toritos de Calle, campeones de la sección central. Así que espectacular ese gran equipo de los Toritos de Calle. Y oye, vamos a conversar con otros campeones más de la sección metro, a los Mets de Guaynabo. Tenemos aquí al gerente general Jaime Muñoz. Bienvenido, caballete, a La Realidad en el Terreno. Saludos, Cheito. Saludos a todas las personas que nos escuchan. Gracias por darnos la oportunidad de estar en este programa que está pegado. Gracias a Dios, mi caballo. Todos los lunes aquí a las 8 de la noche. Gracias a Dios estamos ahí. La gente lo ha aceptado y seguimos por ahí para abajo. Esto es para ellos. Qué bueno. Sí, amén, adelante, caballete. Y también tenemos aquí a su dirigente, al gran Lino Rivera. Lino, déjame saber si está ready, caballete. Lino, le acabo de escribir, me dijo que sí, que está por dentro. Aquí está. Dímelo, Lino, caballete, saludos, bienvenido y felicidades. Igual, ¿cómo está? Buenas noches. Saludos. Gracias a Dios, todo bien, contento de tenerlos aquí. Y caballo, hace 2 semanas te tuve aquí con Mac Oliveras acerca de ese gran inicio de esa serie, dos grandes dirigentes. Enfrentándose en una serie semifinal, perdón, en una serie final de sección, en este caso en la sección metro, y en este caso, para tu bien, el equipo de los Mets de Guaynabo se coronaron campeones de la sección metro. Oye, Jaime, Lino, sé que ha sido un trabajo arduo, mucha gente no los daba a ustedes a ganar la sección, decían que no era un equipo de nombre, que era un equipo que ya para los años del 2016-2017, de esos años para allá, que ese equipo no volvía nuevamente. ¿Cómo se sienten al sol de hoy, lunes 6 de junio, al decir, caramba, lo logramos? Estamos nuevamente en el Carnaval de Campeones, inició en este caso con Jaime Muñoz. Primero que nada, Lino, no he comido hoy, porque me quedé esperándote, íbamos a ir a comer hoy. No, medio te llamo, así que he estado sin comer. Saludos, Lino, te quiero mucho. Mira, ha sido tremenda experiencia desde este año. En realidad nosotros estamos viviendo esta experiencia desde el año pasado. Es más, desde el 2020, cuando pararon el torneo, ya ese viernes antes de parar el torneo, ya yo había hablado con Lino para que me diera la oportunidad si se quedaba en Puerto Rico. Si, ese siempre ha sido el compromiso. Si se queda en Puerto Rico, que trabaje con nosotros. Y ¿sabes? El campeonato nos lo disfrutamos el sábado. Es el frosty del primer piso del bizcocho. Ay, María. Pero llevamos disfrutando mucho tiempo, ¿sabes? Todo el año. El hablar a diario con Lino, hablar de béisbol, hablar de las situaciones, hablar de cambio, hablar de pelotero. Es un disfrute día a día, béisbol 24-7. Sí, de verdad que sí, no me imagino, caballo. A ese primer piso del bizcocho. Oye, Lino ya, Rivera, caballo. Ok, el Lino Rivera, caballo. O sea, ¿qué te sorprendió de esta serie frente a los Lancheros de Cataño? Quizás mucha gente no daba en que en esta serie se iba a ir en 4 juegos, caballo, pues sabemos que el equipo de los Lancheros de Cataño y con el gran trabajo que hicieron en la temporada regular y luego frente a un equipo de Vega Alta que era un equipo contendor y que mucha gente los daba también para que entraran a esa final de esa sección metro, hicieron un buen trabajo, eliminaron a los Maceteros de Vega Alta en 5 encuentros, un partido decisivo para luego enfrentarse ustedes en la final. ¿Te tomó de sorpresa que el equipo de los Mets de Guaynabo barrieran al equipo de los Lancheros de Cataño? No, buenas noches, antes que nada. Yo le comenté a Jaime, ¿no? Yo con todo respeto, ¿verdad?, a los equipos, yo le dije a Jaime que nosotros íbamos a ganar en 4 partidos. No sé si Jaime, ¿verdad? Con todo respeto, yo analizando ambos equipos, yo le comenté y le comenté a ustedes que lo hablamos, ¿verdad? Yo entiendo que Héctor Hernández a nosotros nos daba profundidad en el picheo y el picheo de nosotros mejoró. Jaime ha hecho un trabajo extraordinario. Yo tengo una combinación de jugadores, lanzadores veteranos con unos jóvenes que en realidad se unieron, jóvenes, pero con mucho talento y más que todo que tiran strike y que
y que no tienen miedo. Yo no me sorprende, porque yo creo que, como le comenté a Maco y a la gente de Cataño, yo era mejor equipo que Cataño. Y aparte, con respeto, la línea central de Cataño no era buena. Y su relevo, con respeto también a algunos de sus lanzadores, pero su relevo tampoco era estaba a la altura. Entonces, okay, al final del día, cuando tú analizas la serie, por ahí fue que nosotros pudimos tener victoria. Nosotros un equipo joven, pero con mucho margen para mejorar. Siempre he dicho que si nosotros minimizamos los errores a la defensiva, el equipo de nosotros va a tener opciones a la victoria. Y cuando tuvimos problemas a la victoria era porque la defensiva nos falló en algunos momentos, pero pues pudimos lograr ¿verdad? 4 victorias al hilo. De verdad que sí, Diego, no, hicieron un gran trabajo. Te quiero añadir eso de que Lino está diciendo, de que siempre me dijo que teníamos el material para ganar la serie en 4 juegos. Cuando ganamos el primer juego, se tiene que acordar, pues, siempre íbamos a la oficina después a hablar y a bebernos un refresco. Uh-huh. Lino me dijo, Jaime, mañana para mí es el 7º juego. Yo voy a dirigir como si fuera el 7º juego. Porque si nos vamos 2-0, ellos tienen que ganarle 2 veces a Héctor Hernández. Y básicamente nosotros estamos asegurando el campeonato en el juego del sábado, en el segundo juego de la serie. Y así fue. Tan es así. Él se acuerda, trajo al closer en la 7ª entrada. O sea, él estaba dirigiendo lo que me había dicho el sábado. Él estaba dirigiendo el 7º juego de la serie. Pues, y trajo el closer con la bendición. Como él dice, como Héctor Hernández de entrada, Héctor Hernández había tirado 9 el primer día, tenía todo el mundo disponible y trajo el closer en la 7ª. Y básicamente, sin menospreciar a Cataño, que fue un digno rival, pero cuando nosotros ganamos el segundo juego, nos fuimos 2-0, básicamente habíamos asegurado la serie. La serie. Oye, para Jaime Muñoz, gerente general de un equipo de los Mets de Guaynabo, creo que está en tu segundo año de función, ¿cierto? Es el tercer año. El primer año fue el 2020, que se terminó con la pandemia. Así que básicamente es el tercer año. Y esta pregunta viene porque veo a Ernie Santana. Felicidades a los yabucoaños, Brian López y Robert Martínez, miembro de los Mets, y éxito en el Carnaval de Campeones. Oye, fueron dos piezas clave grandes del equipo de los Mets de Guaynabo, y creo que cuando llegó Robert Martínez, si esa alineación estaba buena, se puso el doble, ¿sabes? Le dio una profundidad grande a la alineación de los Mets de Guaynabo. Para Jaime Muñoz, ¿cuál fue la parte más difícil para tener este equipo tan completo y tener un equipo, ¿verdad?, con una buena profundidad, ya sea en el bateo, que como lo tienen, y también en el picheo, y la defensa, que es muy importante, obviamente? Arnie Santana, saludo, Arnie. Arnie es más yabucoeño que nadie. Tú sabes, el jefran Ponce Ponce y los demás parking, Arnie lo aplica a Yabucó. Saludos, Arnie, y los muchachos hicieron tremendo trabajo. La parte más difícil de mi trabajo es cuando tengo que despedir un jugador. Esa es la parte más difícil. Primero que nada, porque el 90%, o a veces el 100%, pero para no exagerar, el 90% de esos jugadores, uno es amigo de ellos, además de relación gerente. Y pues muchas veces, primero cuentan con ese dinero, segundo, los peloteros saben, reconocen cuando un equipo tiene oportunidades de llegar lejos, y más allá de la dieta, le gusta pues estar en el baile grande. Así que esa es la parte más difícil de mi trabajo. La parte, no quiero decir nunca culminante, porque todavía pueden haber más movimientos dentro, claro, dentro de lo que uno tiene en el hostel, jugador inactivo, pero la parte determinante fue como a mitad de temporada en Mega Alta, un juego que estuvimos perdiendo 9-0 o 8-0 en la primera entrada y ganamos. Y cuando ganamos, Lino le dijo a Papote: dile a Jaime que me consiga un bateador y un lanzador más y vamos a ser campeones. No conseguimos un lanzador adicional fuera. No lo conseguimos fuera. Primero porque había que dar mucho.
Y segundo, porque yo sabía que lo teníamos dentro del grupo de los muchachos colegiales, que nos podían dar esas entradas de calidad que Lino necesitaba. Pero conseguimos el bateador. Conseguimos el bateador en Jover Martínez. Jover Martínez no había bateado mucho en la AA ningún año. Pero yo lo conozco. Yo lo conozco desde los 15 años. Lo dirigí en torneo de excelencia, lo dirigí en selecciones de Puerto Rico. Y sabía que él podía batear. Sabía que él necesitaba confianza. Y esa confianza se le dio el señor Lino Rivera. Y te voy a dar un dato. Te voy a dar un dato sobre lo que significa dar confianza. Jover Martínez, el primer día que vino a nuestro equipo, venía con 6, 7, 8 ponches a cuesta, y ese día le sumó 3 más. Fue precisamente en Cataño, un miércoles. Nosotros sometimos el cambio martes, aprobamos el cambio miércoles, y Lino, a pesar de que no estaba en Puerto Rico ese weekend, ese día, le dijo a Jover Santana, dirigente interino, ponlo a jugar. Ponlo a jugar, batió séptimo bate. Y se cogió 3 ponches más. Pues, ¿qué hizo Lino Rivera? Obviamente, después de eso, Lino lo ve en una práctica lunes y lo ve en una práctica miércoles. Hizo Lino Rivera el próximo día que jugamos, lo puso cuarto. No fue que lo sentó por los 3 ponches, no fue que lo puso octavo, no fue que le metió presión de no darle confianza, sino de no, tú vas a ser cuarto bate aquí. Y de ese día en adelante, es el Jover Martínez que yo conocía. Que es Jover Martínez que nosotros traímos en cambio. Dimos un cambio a Héctor Rodríguez, a Chopi, que fue un gran activo para nosotros, a pesar de que no jugó, porque solamente pudo jugar un juego, pues fue un activo dentro del clubhouse. Dentro del clubhouse nos dio mucho positivismo, aun cuando estaba lastimado, pero recibimos también un líder ofensivo y un muchacho que nos ha clasificado, que nos ha cuadrado el Lino. Oye, para Lino Rivera, caballo, ahora que estás en el Carnaval de Campeones, te vas a enfrentar a grandes equipos, como ahora unos Toritos de Calley, un equipo también con una profundidad espectacular en su alineación y en picheo ni se diga también. Te puedes enfrentar a un equipo de Yabucoa, como también te puedes enfrentar a un equipo de Patillas, dependiendo, ¿verdad?, de lo que suceda en esa serie. En el este, un equipo de Juncos, como un equipo también de los Cariduros de Fajardo, dos equipos muy completos y muy buenos. Y en esas secciones de allá, como en la oeste, que es la de está Aguada, está Lajas y Cabo Rojo, dándose duro también. Y Utuado también contra Camuy, o sea, son grandes equipos. Lo que hay va a ser lo mejor de lo mejor en el béisbol de la AA en el 2022. ¿Qué siente Lino Rivera? ¿Tiene que seguir trabajando para lograr que los Mets de Guaynabo puedan trabajar y a lograr una clasificación para la semifinal nacional de Puerto Rico y posteriormente, obviamente, a una final de Puerto Rico? Y yo de verdad que yo tengo que seguir preparando a mi equipo. Nosotros tenemos que corregir muchas facetas del juego y trabajar en preparar a mi equipo para poner a mis jugadores en una posición donde ellos puedan, ¿verdad?, hacer el trabajo, prepararlos, repartir roles. Nosotros tenemos 7 partidos por delante, como tú bien mencionaste. Tenemos que ver dónde van a ser esos escenarios. ¿Con qué equipo nos vamos a preparar? Nosotros, Jaime y mi persona, vamos a tener un plan de escauteo con más o menos de avanzada. Yo no conozco mucho los equipos, pero tenemos elementos que ya conocen a los demás equipos. Tratar de que el equipo que nos vayamos a enfrentar, tener a alguien que pueda escautear ese equipo. Y nada, no hay equipo perfecto. Son pocos los equipos que pueden ¿verdad?, tenerle todas las facetas, llenarlas. Nosotros vamos a tratar de a cada equipo, ¿verdad?, buscar por donde nosotros podamos vencerlo. Si es un equipo donde juega un parque que la bola corre, tratar de minimizar los jonrones. Si es un equipo que no es atlético, si es un equipo que ¿verdad?, que la defensa no es bueno, porque yo he visto que hay equipos que he escuchado que equipos tiene buen iniciador y que el relevo no es bueno, pues mantener el juego cerquita y darle opción a mi bullpen contra el otro bullpen. Entonces, vamos a tratar de buscar que nuestro equipo
tenga la oportunidad de ganar en cada partido de eso y sin tratar de hacerle más, sin exigirle más a mi muchacho, simplemente buscar que mi equipo cometa menos errores, que nos den menos agua en las bases y simplemente una vez entrar al carnaval, creer que tu equipo puede lograr y llegar a los últimos cuatro y por ende la opción al campeonato y yo creo que en cuanto a eso yo tengo un poquito de experiencia. Ah, ahí te puedes dar duro en el pecho, caballo. Las cosas como son, me gusta. Oye, ya para finalizar primero, quiero un saludito aquí de Richard González Padre. Cheito, dile a mi hermano Lino Rivera, que lo quiero mucho, pero Junco si callé en la final. Un abrazo. Por aquí, Richard González Padre. Richard, no pueden correr los dos para el primer lugar. Con uno de esos, cógelo y nos vemos en la final. Ya tú sabes, caballeta. Así que, Jaime Muñoz, te hacen una pregunta por aquí. Georgia Ponte pregunta a Jaime, ¿qué opina del equipo de Calley? El equipo de Calley, yo lo fui a ver ayer, pero yo iba, no tenía ninguna libreta, los muchachos saben, en la mano tenía un vasito. El equipo de Calley yo lo conozco. Mucha gente de Calley dice que yo confeccioné ese equipo, pues no me doy el crédito. Yo fui parte en un momento dado. Cierto. Y hicimos unas cosas, ¿verdad? Y después vienen otras personas y terminaron el trabajo. Es un equipo bastante, bastante completo. Bastante completo, buena defensa, excelente relevo. Yo estaba a favor de ellos y sé todo lo que hace ese equipo. Pero también estuve en contra de ellos y sé también que se le puede ganar. Obviamente, hay que jugar bien, pero para ganar cualquier juego de béisbol hay que jugar bien. Entiendo yo que es un equipo que está diseñado para llegar a la final, pero se le puede jugar béisbol, Hay que, todos los juegos empiezan 0-0, como dice Lina, hay que coger la bola, hay que tirar el strike, minimizar los errores, tanto en cogidos como en defensa, y yo entiendo que van a ser 8 campeones y todos pueden en un día ganar o perder. Pero pues el equipo de Calley, un equipo como dije anteriormente, fui parte de él. Tienen la fanaticada, que es un factor, lo siguen. Cualquier equipo quiere jugar contra Calley porque saben que te van a llenar el parque. Pero pues, un buen equipo y sé que va a ser buena serie. Y nosotros vamos a estar listos cuando nos toque contra ellos o contra cualquier otro equipo. Claro, caballo, de verdad que sí. Eso se demuestra dentro del terreno de juego, no hay enemigo pequeño. Así claro. Que mira, por aquí el Tony Estrada, Orlando Estrada, está éxito y bendiciones a mi hermano Lino, te quiero mucho, hermano. Y también le envía saludos a Jaime, saludos caballete, éxito siempre, el gran Tony Estrada, la mejor, caballete. La mejor primera base defensiva de Puerto Rico. Ese es mi hermanito. Caballete. De eso no hay duda, caballo. Oye, ya para finalizar, porque tengo, ¿verdad?, los invitados de la serie de Patillas y Yabucoa, que esa serie está bien caliente y, ¿verdad?, los tengo aquí en sala de espera también. Estoy un poquito atrasado. Pero nada, último, planes futuros para el equipo de los Mets de Guaynabo. Sabemos que tienen 3 semanas de receso a lo que inicia el Carnaval de Campeones. ¿Cómo los Mets de Guaynabo se van a estar preparando durante este descanso de 3 semanas? Dino. Ah, bueno, no, sí, nosotros, yo pienso que está perfecto para nosotros entrar a un carnaval. Nos vamos a preparar bien, nosotros tenemos un equipo, me gustó mucho los brazos jóvenes, no porque hayan tirado strike, me gustó más su poise, ¿sabes? Su tienen miedo, y yo estoy seguro que le podemos sacar mucho provecho a esos brazos que llegaron, junto con los veteranos que tenemos. El equipo me gusta porque nos da chance a nosotros a prepararnos bien. Algunas veces cuando tú estás enrolado, ¿verdad? Estás ganando, no quieres parar, pero yo estoy seguro que a nuestro equipo le va a hacer falta porque nos da un margen para seguir buscando que los muchachos entiendan cuál es la, ¿verdad?, la filosofía, qué se necesita para ganar cada partido ahora en un playoff y a mí me gusta donde estamos situados en estos momentos. Espectacular, Lino, de verdad que sí. Oye, Jaime, ¿sabes?
obviamente no es una pregunta de vacilón, creo que es una pregunta válida. Sabemos que el estadio de Guaynabo es un parque, en el terreno de juego es grande, pero ¿verdad? En las gradas no es un estadio que, ¿verdad?, no aguanta mucha fanaticada, en el sentido, una fanaticada como la de Calle, una fanaticada, si da el caso que Yabucoa entre, Patilla también lleva una buena fanaticada en el caso de ellos entren, o Juncos. ¿Estaría por el momento Guaynabo jugando en el estadio de Guaynabo, o buscarían un parque alterno? Sí, antes de contestarte eso, voy a contestar lo que escribió Barney. Es una realidad lo que él dice, que son cuatro juegos. Los equipos que lleguen de 1-4 van a jugar 4 en su parque. Nosotros todavía tenemos opción, no todavía estamos quinto, pero todavía tenemos opción. La derrota de ayer de Salinas, la derrota en esta primera fin de semana de Yabucoa, si entrara Lajas y no Cabo Rojo, tenemos todavía opción de llegar a los primeros 4. En cuanto a eso que tú preguntas, Cheito, pues mira, hoy estuvimos trabajando con eso. El gobierno municipal está haciendo todos los esfuerzos porque la mayoría de nuestros juegos home team sean en Guaynabo. Nosotros diseñamos nuestro equipo para jugar en Guaynabo y jugamos bien en nuestro parque, así que vamos a hacer los esfuerzos. El gobierno municipal está haciendo los esfuerzos por añadir mil asientos en bleachers. Nosotros tenemos bastante espacio para bleachers. De hecho, tenemos bleachercitos pequeños a los lados, pero tenemos espacio para bleachers grandes. Así que tenemos bastante espacio. Sabemos que hay un equipo, un ejemplo, un equipo como Calle visitándonos, pues no cabría en nuestro parque. De eso estamos conscientes. Pero vamos a trabajar esto en un plan de día a día, de juego a juego. Porque es posible que un equipo de menos fanaticada sí lo podamos tener en nuestro parque, y un equipo de mayor fanaticada no. Pero vamos a hacer todo lo humanamente posible por jugar en nuestro parque. Y si no fuéramos, sería por X juego, pero con la intención de volver a nuestro parque. Ok, espectacular, de verdad que sí. Así que bueno, ahí estuvo con nosotros Jaime Muñoz, Lino Rivera, integrante, ¿verdad?, del equipo. Lino Rivera, dirigente del equipo de los Mets de Guaynabo. Jaime Muñoz, gerente general del equipo de los Mets de Guaynabo, campeones de la sección Metro, en rumbo, ¿verdad?, al Carnaval de Campeones, que iniciarían alrededor de unas 3 semanas luego de ese fin de semana del 24 de junio, que nuevamente regresen la serie, que se tiren nuevamente al terreno de juego estos equipos que siguen en contienda en la final de sección de su respectiva sección. Así que Lino, Jaime, de verdad les doy las gracias por haber sacado de su tiempo aquí, de hablar un ratito aquí conmigo en La Realidad en el Terreno, y también con los fanáticos por contestar las preguntas, y mi mayor éxito en este Carnaval de Campeones. Los dos son unos caballetes dentro del terreno de juego, de verdad que sí, mi respeto para ambos. Gracias. Bendiciones, gracias por tenerme. Lino, nos vemos mañana, Lino. Mañana almorzamos. Cuídense. Seguro, se me cuidan. Vale. Ahí estuvo con nosotros Lino Rivera y Jaime Muñoz, integrantes del equipo de los Mets de Guaynabo. Así que mira, ahora usted lo que tiene que hacer es, si usted es fanático de Patillas o es fanático de los Azucareros de Yabucoa, testéela a su pana, testéela a su mamá, a su abuela, a su prima, a su tano, al que sea, que vamos a hablar ahora de la serie de la sección sureste, que esta serie la está liderando el equipo de los Azucareros de Yabucoa 2-1, los primeros 3 encuentros fueron este fin de semana pasado. 3 grandes encuentros, ambos equipos han dado, como decimos dentro del terreno de juego, o esta jerga de nosotros, se han dado en la madre estos dos equipos, literalmente. El viernes, los Leones de Patilla ganando ese primer encuentro de la serie 6-5, luego el sábado los Azucareros de Yabucoa apabullaron a los Leones de Patilla 11-1, y ayer domingo un gran partidazo también, cuando los Leones de Patilla estuvieron liderando el encuentro durante la mayoría del encuentro, pero los Azucareros de Yabucoa supieron capitalizar y llevarse a la victoria 8-5, y ahora lideran la serie 2-1, y tenemos integrantes del equipo de los Azucareros de Yabucoa y de los Leones de Patilla, hablando, ¿verdad?, lo que han visto durante esta serie y lo que se espera para el fin de semana del 24 de junio, ¿verdad?, porque este fin de semana va a haber un receso debido a la selección de la Sub-23. Yabucoa cuenta con un integrante
en la selección, que si no me equivoco es Edward González, que es la tercera base colegial del equipo de los Azucareros de Yabucoa. Pero nada, mi gente, les vamos a presentar aquí al dirigente de los Azucareros de Yabucoa. Hizo su debut el pasado sábado, rápido que lo nombraron, consiguió dos grandes victorias para los Azucareros de Yabucoa. Ernesto Gualchito Ortiz está aquí con nosotros en La Realidad en el Terreno. ¿Cómo estamos, caballete? Saludos, Cheito. Saludos, buenas noches. Saludos a ti. Todo bien, gracias a Dios y a toda tu radio escucha. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, caballete. Gracias por estar aquí, por haber sacado de tu tiempo. Este caballete que les vengo a presentar, me imagino que ha recibido un montón de mensajes. Montones, ¿verdad? De videos que, de diferentes ángulos de ese gran batazo que tuvo ayer. En el día de hoy ha estado en 70 entrevistas, literalmente, y está por aquí con nosotros a Joel O'Neill Santiago. Bienvenido, caballete, a La Realidad en el Terreno. Saludos, Cheito, saludos, Guachito, saludos a los fanáticos que nos escuchan. Saludos, caballete, ¿cómo están? ¿Cómo están esas emociones, caballete? Contento todavía, muchachos. He tenido que ver ese video como 20.000 veces, ¿eh, caballete? Ya sabes tú. Ya tú sabes, caballo. Oye, por aquí, ahora pasando al equipo de los Leones de Patilla, tenemos a su dirigente, Abraham El Chino Ayala. Bienvenido, caballete, a La Realidad en el Terreno. Saludos, buenas noches, Guachito, Joel, Cheito, buenas noches a todos los fanáticos, saludos. Gracias por la sintonía, caballete, un placer tenerte aquí en La Realidad en el Terreno, caballo. Saludos, Joel, y saludos, Chino. Saludos. Y por aquí tenemos el primera base de los Leones de Patillas, también está teniendo una buena serie en lo que va de esta serie frente a los Azucareros de Yabucoa, a Emanuel Colón. Bienvenido, caballete, a La Realidad en el Terreno. Saludos, Chalán, saludos, Joel, Chino, el Cheito, saludos a todos. Saludos. Gracias, caballo. Oye, una serie que 3 partidos solamente y están dando mucho de qué hablar, una de las series que más comentadas en lo que va de las finales de sección, Azucareros de Yabucoa y los Leones de Patillas. 3 grandes partidazos, pero quiero iniciar con Guachito Ortiz. Caballo, el viernes eras coach de la tercera base del equipo de los Azucareros de Yabucoa. Pasa un día, mucha gente le tomó de sorpresa el despido a Edwin Cuadrado. Obviamente no hay que entrar en detalles el por qué tomaron esa decisión y creo que, verdad, no le corresponde a ustedes en decir qué fue lo que pasó. Sus razones lamentablemente las tendrán, pero como Guachito Ortiz pudo hacer ese cambio de coach de tercera a ser el dirigente de un gran equipo de los Azucareros de Yabucoa y lograr un buen arranque con el equipo de los Azucareros de Yabucoa, teniendo ahora la serie 2-1. Bueno, Cheito, pues gracias a Dios, pues yo, el equipo de Yabucoa, yo lo conozco muy bien, ¿no? Estaba también como gerente general, ¿no? Y pues traje varios peloteros. Y pues una situación difícil lo que sucedió, ¿no? No vamos a entrar en detalle como tú dijiste. El viernes pues estaba de coach, el sábado pues el apoderado me llamó, me dijo lo que iba a hacer y pues estamos ahí para ayudar. Soy interino, ¿me entiendes? A lo mejor para el próximo juego hay un dirigente nuevo, uno no sabe, ¿no? Pero mientras yo esté ahí pues voy a ayudar al equipo, los muchachos saben que pues que los conozco, somos pues, tenemos una muy buena relación. Y gracias a Dios, pues los muchachos, pues gracias a ellos, que el sábado metieron mano, metieron las agallas, ¿no? Y el domingo también, un juego ayer que fue espectacular, un juego bien, bien duro, bien, bien, que le no a uno gran, uno a uno mucho. Pero los muchachos, pues, todo el crédito es a los muchachos, my friend, ellos son los que juegan, ellos son los que pichean, ellos son los que cogen la bola. Joel, pues, el turno que cogió, ese turno con bases llenas. Un turno grandísimo, pues, desconectó la pelota, está teniendo un año espectacular, ha trabajado para eso y gracias a eso pues pudimos lograr las 2 victorias en el weekend y poner la serie a nuestro favor. Todavía queda mucha serie, Patilla tiene un gran equipo, está muy bien dirigido por Chino, Emanuel pues... que le vamos a seguir dando baje por bola, güey. Pero nada, esto, pues, gracias a Dios, pues, vamos a con un receso ahora y a trabajar fuerte para cuando continúe la serie. Guachito, ¿cómo? O sea, caer abajo frente a un equipo de Patillas no es tarea fácil, porque como sabemos, el equipo de Patillas es uno bien completo, ¿sabes? Ofensivamente, como
defensivamente y también el picheo. O sea, cuenta con Sidney Duprea, Adiel Figueroa, Roque Ramos, son grandes lanzadores en esta sección de la sección sureste y a nivel del béisbol de la AA. ¿Cómo Guachito Ortiz pudo trabajar ese cambio de coach de tercera base a dirigente y también mantener a los muchachos positivos en el sentido de que no importa que estemos abajo 1-0 frente al equipo de los Leones de Patilla, hay que salir a jugar a un 200% dentro del terreno de juego? Bueno, Patilla es un equipo pues que yo tuve la oportunidad de dirigir hace 4 o 5 años atrás. Hay varios jugadores que yo los conozco, el equipo los conozco, ¿no? Los lanzadores prácticamente varios los conozco. Y los muchachos, pues, y tengo, pues, puedo ir a donde los muchachos y decirle, pues, qué lanzan, cómo les van a poder lanzar. Sidney Duprey, pues, un gran lanzador, ¿no? Adiel Figueroa también, Roque Ramos. Patilla tiene un gran equipo, esto. Patilla es un equipo, para mí, uno de los mejores equipos de Puerto Rico. Y yo siempre dije que, pues, que a la final, con respeto a todos los demás equipos de la sección, ¿no? Que jugaron muy bien. Y estaba el campeón de Puerto Rico, que era Humacao. Pero yo siempre pensé que Patilla era el equipo que había que derrotar por el gran equipo que tienen, ¿no? Porque tienen mi respeto y tienen un gran equipo. Y yo siempre pensé que así para la sección, para ganarla, el equipo que había que ganarle era a Patilla. Así, concuerdo contigo, caballo. Para Chino Ayala, caballete, voy contigo. En el caso tuyo, estás abajo en la serie 2-1. Todavía queda mucha serie por jugar, una serie de 7-4. ¿Qué ha visto Chino Ayala en estos primeros 3 encuentros frente al equipo de los Azucareros de Yabucoa? ¿Qué siente Chino Ayala que debe los Leones de Patilla para tener una buena reacción en nuevamente cuando se encuentren a los Azucareros de Yabucoa en lo que resta de la serie? Pues mira, como todos saben, Yabucoa tiene tremendo equipo. Yabucoa es un equipo bien ofensivo, extremadamente ofensivo, del 1 al 9, son tremendos bateadores. De verdad que pues, tengo que dársela, es una realidad. Cheito, nosotros hemos jugado, yo te diría, 3 juegos bien malos, defensivos. Todos saben que hemos cometido 3 errores, los cuales de 3 errores ellos han capitalizado todos los errores que nosotros hemos cometido, han hecho carreras. O sea, cuando tú tienes un equipo que batea tanto, lo más que tú tienes que hacer es coger la pelota. Pues mira, en el caso de nosotros no ha pasado eso, pues no hemos cogido la pelota. ¿Qué te digo? Los muchachos son humanos, son peloteros, yo te garantizo a ti que ellos no quieren fallar. Entiendo que es un poquito más de concentración, un poquito más de confianza en ellos. Muchos no han estado en una serie así, siempre llegaban a una primera serie, se eliminaban, porque nunca han estado en una final de sección. Siguen, o sea, son humanos, mano. Yo me quito el sombrero ante ellos. Chino, ¿me escucha? Te escuchamos ahora sí, caballo. ¿Me escucha? Sí, ahora sí te escucho, caballo. Okay, me quito el sombrero ante ellos porque, pues, a pesar de que han cometido todos esos errores, tú los ves que, oye, no quieren fallar, no quieren fallar, estamos en la de ganar. Ellos saben, están conscientes que hemos perdido esos 2 partidos. El segundo partido no tanto, el segundo partido Cristian estaba imbateable, es una realidad, o sea, ahí no teníamos chance de nada. Pero el primer partido cometimos 5 errores, ganamos, jugando malo ganamos. En el juego de ayer cometimos 4 errores y estuvimos a ley de ganar. Y los muchachos lo saben, y a mí te soy sincero, me parte el alma cuando llegan al dogado con la cabeza baja. Yo fui jugador, yo sé cómo uno se siente, no quieren fallar. Y te digo, estamos trabajando en eso. Espero que ellos ahora, en estas 2 semanas que tengan, piensen, se sienten, analicen. Y espero que cuando comience la serie nuevamente, pues no podamos fallar tanto. O sea, ya hay que jugarle casi perfecto para poderle ganar. Nada,
Le soltó a mi muchacho, el que me está viendo, al que me vea después, no se quiten, muchachos. No se quiten, tenemos tremendo equipo, todo el mundo lo sabe, y tenemos mucha oportunidad de ganar el juego. So que, los fanáticos también, que estén con ellos en las buenas y en las malas. No todo el tiempo esto va a ser ganar, ganar, ganar. En las malas también hay que estar con ellos, que los apoyen, son humanos. Y se sienten mal cada vez que fallan. El picheo ha hecho tremendo trabajo. Traigo el relevo, a los outs que hay que dar. Sale. Lo que pasa es que no cogemos la bola y tal vez muchos batazos que ha hecho, que ha dado Yabucoa, pues no hubiera llegado ese batazo si hubieran mudado los outs que hay que dar. Eso que. Nada, eso es la parte negativa de nosotros, que estamos perdiendo la serie. Es por eso, en realidad, eso lo sabe todo el mundo. Antes de pasar con Joel y Emanuel, que obviamente son los que están dando espectáculo dentro del terreno de juego, Chino, te hago esta pregunta y fue porque vi, o sea, obviamente con todo el respeto, esta es la realidad en el terreno y tocamos estos temas así que son, que quizá mucha gente puede entender que son un poquito complicados, pero verdad, creo que tienes el derecho también a expresarte. Una serie tú tienes que tirar lo mejor de lo mejor, caballo, y he visto muchos comentarios de fanáticos o analistas que no estuvieron de acuerdo quizás con la decisión que tomaste de traer a Duprey en el día de ayer. Muchos fanáticos. Es parte del juego, pienso yo, ¿verdad? O sea, cada cual toma las decisiones como pretenda. Obviamente tú no diriges para perder, pero me gustaría, ¿verdad?, tener tu respuesta, tu expresión acerca de esos comentarios, de por qué tú traías a Sidney Duprey luego de que el viernes él tiró alrededor de 6 innings, 100 y pico de picheo. Obviamente sábado coge descanso, domingo las cosas como son, Sidney Duprey no está un 100%, él se te acercó a ti, te dijo que podía tirar, tú hablaste con él. ¿Cómo fue esa situación del por qué Sidney Duprey se trepó en la lomita nuevamente en el séptimo inning en el día de ayer? Mira, Sidney desde que llegó al parque siempre me dijo que estaba listo, y si vienes a ver, hizo el trabajo. O sea, yo lo traje para que le pichara a Castro. ¿Qué hizo Castro? Rola al cierre. Hizo el trabajo. ¿Qué pasa? Si ha dado doble play, no llega a un ron. Había un agua, se llena, no llega a ver un ron. ¿Qué pasa? No lo saco porque está la regla. A lo mejor muchos fanáticos que me han criticado, que no saben del béisbol, está la regla que tiene que picharle a 3 bateadores. Entonces yo no lo puedo sacar. Si hubiéramos ejecutado y hubiéramos hecho el doble play, el batazo de Joel no llega. Doble play, se acaba la entrada, 5-3, lo saco. Yo tenía relevo ready, pero no tengo zurdo en el bullpen. Es el único, está ready. Llegó, hizo su trabajo, llegó a la situación que tenía que ponerlo, hizo el trabajo. El bateador más caliente de toda la AA en todo el año. Todo el año Castro no, a nosotros nada más, no, a todo el mundo los mató. ¿Qué hizo? Ronin Alcione, era doble play. Ya, pasó. O sea, te digo algo, nosotros hemos tomado decisiones como staff cada vez que he traído relevo. ¿Qué ha hecho? Batean para doble play, salimos del inning. O sea, tal vez el que critica no sabe mucho de lo que está hablando, son fanáticos, los respeto, están ahí para eso, van a disfrutar, el trabajo se hizo, el equipo no ejecutó, eso es otra cosa, hermano, eso es otra cosa. Vuelvo y les digo, son humanos, van a fallar, ni tú fallas, ni yo fallo, ni ellos fallan, porque ellos no están jugando, ellos no son jugadores ahora. Los peloteros que están ahí en el calor del juego, las gradas llenas en ese momento, son humanos, van a fallar. Es lamentable que estén fallando mucho en esta serie, lamentable por demás, me duele el alma, son humanos. Oye, muchachos, no se me quiten, no nos hemos eliminado, vamos a reflexionar cuando comience la serie, es una serie nueva otra vez y vamos a meter mano, esto no se ha acabado. Encima, caballo. No, de verdad que sí. O sea, es lo que yo quiero lograr con esta plataforma, es lo pero que siempre digo. Hizo su trabajo, lo traje, sí. Hizo su trabajo, rolling de doble play, se acababa la entrada, estuviéramos, estaba ganando 5-3.
Bueno, por eso es que te doy el espacio para que también te expreses, porque mucha gente tampoco no ve el juego y solamente ve el jonrón en tu caso, lamentablemente. Mucha gente no ve el juego y no conoce. Exactamente, exactamente. Por eso es que te doy este espacio para que te expreses y digas las cosas como tú la viviste en el momento y por qué tú tomas la decisión. Te lo agradezco en el alma. Seguro, cuando recibí tu llamada, yo sabía que venía este tema y yo sabía que me ibas a poner. O sea, no habíamos hablado, pero me imagino por dónde venía. Ya uno sabe, claro, el que sabe de esto sabe. Exactamente, ya yo sabía por dónde tú venías. Seguro, caballo. Gracias por contestar la pregunta. Oye, voy con Emanuel Colón, Joel Santiago, caballo. Joel, voy primero contigo, ¿verdad? Estás teniendo una tremenda serie. Llevas de 13-4, 333, un indiscutible. Un doble y dos cuadrangulares. Uno de ellos fue el viernes y obviamente el que todo el mundo está hablando en el día de ayer. ¿Cómo estás viendo la serie, caballo? Y veo aquí muchos fanáticos. boté una cerveza por culpa de Joel por el jonrón, ya tú sabes, están aquí los fanáticos encendidos de Yabucoa. O sea, Joel, ¿cómo te estás sintiendo en la serie? ¿Qué ajustes estás haciendo en el plato? Y si me puedes hablar acerca de ese turno frente a Dubreuil con bases llenas con un out, también te lo voy a agradecer, caballete. Pues me estoy sintiendo cada vez mejor, estoy viendo mejores los picheos, me estoy sintiendo más cómodo, mejor confianza. Nada, haciendo ajustes, picheo a picheo, estoy así todo el tiempo, picheo a picheo, llevar siempre un approach. Y siempre con la mentalidad de hacer buen swing a buenos picheos, y pues hacer daño, como dicen. Y en ese turno contra Dubreuil, caballo, turno de los chavos, como decimos. Caballo, bases llenas, un out, perdiendo por 2, 5-3. Caballo, un lanzador como Dubreuil, quizá no estaba a su 100%, pero sigue siendo un Sidney Dubreuil, un lanzador que sabe pichar, un lanzador que ha tenido experiencia a nivel profesional. Sabemos la calidad que es Sidney Dubreuil. ¿Qué estaba pensando Joel Santiago en ese turno del Grand Slam? Seleccionar un buen picheo. El turno era seleccionar un buen picheo, pues, para poder hacer trabajo, ya que había bases llenas. O hacer pis y corre, o poner la bola en juego, un buen contacto. Y pues cayó atrás en dos bolas un strike y salí agresivo, hacer un buen contacto y pues, gracias a Dios, pues, salió lo que salió. Ven acá, ¿tú sentiste que la bola se iba? Porque es que yo vi que tú arrancaste como los locos para primera. Yo le di duro a la bola, pero como era por el medio. Es difícil. Vamos a correr. La celebración, ¿verdad? Ni se diga. En el caso, ¿verdad?, de los Leones de Patilla, Emanuel Colón está teniendo también una buena serie. Discúlpame aquí, estoy buscando aquí los números de... Ay, Dios mío, Emanuel Colón lleva de 14-6, caballo. O sea, de 14-6 bateando para 667, 5 indiscutibles, un doble, dos carreras empujadas. Y no me dice aquí las bases por bola, no las encuentro. 4 bases por bola, o sea, como dice Guachito, no le van a tirar mucho a Manuel Colón y sabemos el por qué no le van a tirar. En el caso de Manuel Colón, ¿cómo estás viendo la serie? ¿Qué ajustes necesarios también estás haciendo en esta serie? Tuviste una buena serie contra los Grises Orientales de Humacao y en esta contra los Azucareros de Yabucoa también estás teniendo una gran serie. ¿Cómo estás viendo esta serie frente a los Azucareros de Yabucoa, Emanuel? Mira, Cheito, es una serie dura, y yo la primera entrevista que tú me diste, desde el principio lo dije, que iba a ser una serie dura. Pues mira, el éxito que llevo es, pues, gracias a Dios, es, como yo hablo con Chino, pues, llevar un plan a la caja de bateo, no pararse a batear a lo que tiren, no. Llevo un plan y estoy saliendo a batear un picheo. Si no es el picheo que yo no quiero batear, pues, no lo hago subir, ¿tú me entiendes? Uh-huh. Y nada, eso es lo que me ha dado resultados, la verdad, y vamos a seguir batiendo hasta lo último, hasta que se acabe la serie, porque como dice Chino, queda mucha serie, y estamos jugando con un equipo duro, tan ofensivo como Yabucoa, y tenemos que, pues, capitalizar lo que tenemos que hacer, como dice Chino, coger la bola, batear con gente en base, porque dejamos alrededor de 15, 16 corredores en el juego de ayer. Hubieron como 5 entradas, si no me equivoco, ¿verdad, Chino? Con 3 hombres en base, 5 entradas, base llena, no capitalizamos y pues capitalizar, minimizar los errores, porque como dice el Chino, tenemos que coger la bola para ganarle a un equipo de Yabucoa, minimizar los errores y capitalizar con gente en base.
¿Tú sientes que con esas, o sea, con lo que estás diciendo, sientes que puedes sacarle la serie, pueden sacarle la serie al equipo de los Azucareros de Yabucoa? Sí, definitivamente, definitivamente. Y el sábado, pues, nos enfrentamos con un Cristian González imposible. Imposible. La séptima en sexta entrada, todavía no le habíamos dado un solo hit, que fue de Jordan y Salver la primera entrada. Luego de eso no dimos más hit, hasta que lo sacaron, que trajeron el relevo y logramos hacer quitarle el cero de la pizarra, como uno dice. Para Joel Santiago, ¿verdad? Para despedirme con los jugadores. Para Joel Santiago, obviamente te destacas ahora mismo, te estás destacando mucho más como bateador designado, pero también, ¿verdad?, tienes tus días detrás del plato. Para Joel Santiago, ¿qué siente que debe seguir haciendo el equipo de los Azucareros de Yabucoa para terminar de buscar esas últimas dos victorias y pasar al carnaval de campeones? Bueno, seguir jugando como si fuera un juego de temporada regular, divertirnos, no meternos presión, seguir fluyendo, llevar el mismo plan que siempre tenemos y no cambiar nada, seguir haciendo lo que funciona. Es claro. Para Guachito Ortiz Caballo, también no has tenido una serie fácil, obviamente, como estamos hablando. Mucha gente, como se ha mencionado aquí, dice Yabucoa depende mucho de Noel Pinto y depende mucho de Cristian González. El relevo quizás es un poquito de problema que le puede dar al equipo de los Azucareros de Yabucoa. E incluso en el día de ayer, en el caso, como hablamos con Chino, en el caso tuvo que traer a su caballo Sidney Duprey, luego que había tirado el viernes alrededor de 6 entradas y 100 y pico de picheo. Guachito Ortiz tuvo que también hacer sus movimientos y traer a un Noel Pinto, luego que el viernes también había tirado bastantes picheos. ¿Sabe qué siente Guachito Ortiz debe seguir haciendo el equipo de los Azucareros de Yabucoa para lograr esas últimas dos victorias que le quedan para pasar al carnaval de campeones? Nada, Cheito, lo que dijo, como dijo Joel, divertirse, disfrutar el juego. Estamos adelante 2-1, gracias a Dios, ¿no? Vamos a jugar dos juegos. Y Patilla va a tener que ver otra vez a Noel Pinto y a Cristian González. Y a Noel Pinto y a Cristian González. Así que entiendo que estamos en una muy buena posición, ¿no? Para estar adelante 2-1. Y tener a nuestros caballetes en la loma para esos próximos dos partidos y para los próximos dos también. Y como dijo Joel, nada, esto, relajarse, disfrutar el juego, no meterse presión. El juego te da las cosas y te las quita, ¿me entiendes? Y mientras más presionado tú estás, menos vas a ejecutar. Y mientras la mente, que es lo más poderoso que tiene el ser humano, está en el juego y sabe lo que va a hacer, y se prepara y se anticipa, pues las cosas buenas van a pasar. Y gracias a Dios, pues estamos, los muchachos están tranquilos, están positivos, están relajados, están, pues, todo, como yo digo, que se diviertan, diviértanse, que se disfruten el juego. Y yo, pues, entiendo, pues, que podemos llegar a ganar esos los dos juegos que nos quedan, ¿no? No voy a decir cuántos juegos se va a acabar, porque esto es difícil para ti, como digo, lo respeto y tiene un gran equipo. Pero pues tratar de ganar esos próximos dos juegos y tratar de avanzar al carnaval de campeones. Chino Ayala, nuevamente la rotación volvería a ser la misma para cuando se vuelva a reanudar la serie. Sidney Duprey viernes, sábado, ay Dios mío, Adiel Figueroa y domingo de ser necesario, ¿verdad? Dependiendo, uno no sabe, y domingo de ser necesario Jan Rosario nuevamente. No, te puedo adelantar que si mi Duprey sería el primer abridor del viernes, sábado todavía no sabemos todavía. No estarían claros. Obviamente, irían juego a juego entonces. Sí, definitivamente. Es que de verdad, los dos equipos tienen grandes picheos, o sea, sé en el punto en que se encuentran Emmanuel Colón y Joel Santiago, enfrentarte a... enfrentarte a un Cristian González no está nada fácil, a un Noel Pinto no está nada fácil, a un Sidney Duprey no está nada fácil, a Adiel Figueroa, a Roque Ramos, Jan Rosario son grandes lanzadores también, o sea que de verdad, a cualquiera de los dos equipos que gane la sección, yo sé que va a dar un buen espectáculo en el Carnaval de Campeones. Los quiero dejar, ¿verdad?, con un último mensaje, ¿verdad?, para los fanáticos. Inicio con el Chino Ayala con los Leones de Patillas. Pues, Cheito, como dije ahorita, fanático en las buenas y en las malas. O sea,
cuando los muchachos hacen tremendo trabajo y ganamos, a mí los quieren todo el mundo. Apóyenlo cuando fallan, de verdad, son, sigo diciendo, son humanos, no quieren fallar, quieren ganar. Pues, lamentablemente está pasando en este momento una serie final de sección. ¿Qué te puedo decir? Pero que estén ahí con ellos apoyándolo, que no se quiten, o sea, porque pues, cuando cometen errores estamos perdiendo, se vacía el parque. Ahora, cuando estamos ganando, se lo disfrutan. Qué fácil es así, ¿verdad? Eso es así, caballo. Que estén con ellos en las buenas y las malas. Encima. Eso es todo. Emmanuel Colón, cuéntamelo, caballo. Nada, por la misma línea de Chino, mano. En los fanáticos, en las buenas y las malas, que esta serie no se ha acabado. Sí, vamos a seguir dando un buen espectáculo ante un gran equipo, como lo llevo hoy, como te dije en la primera entrevista, Chino. Cheo, no se está jugando con un equipo, se está jugando con dos. Porque se juega con el equipo de Yabucoa y con los fanáticos. No es un misterio, Cheo, porque es así. Una realidad. Y nada, se ha sido... Que me sigan echando la culpa a mí, olvídate, que dejen los muchachos tranquilos, que me sigan echando la culpa a mí. Que yo la meto en mi huevo y me la llevo para Bayamón. Eso a mí no me... que me dejen los muchachos tranquilos y que me sigan echando la culpa a mí, olvídate de eso. Y nada, pues eso es lo que quiero decir. Como que no dejen de ir al parque. Por lo que pasó, tú me entiendes, vamos a ir dando, nosotros no queremos fallar, somos humanos y créeme que nosotros nos metemos para ayudar al 100%. De eso no tengo la menor duda y sé y confío en el talento que que yo tengo como equipo y tenemos la capacidad de sacar la serie. Claro, caballo, de verdad que sí, tienen un buen equipo, ¿verdad? Y sabes, los dos se van a seguir dando sólido y este fin de semana fueron tres partidos, sacando el partido del sábado. Es como todo, los equipos tienen sus juegos malos, sus juegos buenos. Nunca uno se espera que equipos grandes como ustedes, como Patilla y Yabucoa, un partido se acabe ampliamente como pasó el sábado, pero pudieron ver un gran béisbol como viernes y domingo. Tú sabes, un partido que se acabó 6-5 el primer día, viernes, ganando Patillas. Ayer domingo, Yabucoa abajo hasta la séptima entrada, logran sacar el encuentro 8-5, un juego cerrado y luchado siempre, tú sabes. Saben la calidad de equipo que son ambos equipos, debo decir. Joel Santiago, unos últimos comentarios para los fanáticos de los azucareros de Yabucoa. Bueno, vamos a llenar el parque el viernes y el sábado, de sencita, vamos a darlo todo, los dos, Yabucoa y Patilla. Vamos a dar un buen show y nada, vamos por encima, a llenar ese parque. Hoy, una última pregunta para Chino y Guachito. O sea, son dos semanas que van a estar alrededor de una semana y media, dos semanas, van a estar inactivos, ¿verdad? Lo que el equipo de la Sub-23 regresa nuevamente a Puerto Rico. ¿Cómo se van a estar manteniéndose, verdad? ¿Van a estar fogueando entre ustedes mismos? ¿Van a foguear con algún equipo de la clase A, algún equipo de la AA? ¿Cómo se van a estar manteniendo? Empiezo con Chino Ayala. Pues mira, Cheito, ya nosotros cazamos un juego con Salinas. Ya tenemos ahí un jueguito de fogueo. Me gustaría encontrar otro equipo para tener dos fogueos antes de la serie, de que continúe la serie y practicar lunes, si acaso se puede, lunes, miércoles, pero tenemos, ya por lo menos tenemos un jueguito contra Salinas de fogueo y me gustaría añadir otro más si encontramos un equipo. Si se permite, espectacular. Ahí están los planes de los Leones de Patilla para Guachito Ortiz. ¿Cuáles son los planes para el equipo de los azucareros de Yabucoa? Nada, Cheito, por la misma línea que está Chino, ¿no? Tratar después, el miércoles practicamos, vamos a ver si conseguimos un equipo o dos, ¿no? Para ver si podemos jugar tanto viernes y sábado, ¿no? A ver pues, si aparece alguien, ¿no? Pero por la misma línea de Chino, y si pues, practicar lunes, practicar miércoles, y tratar de jugar pues un jueguito sábado y este sábado, y sacarse el sábado que viene, la misma línea que tiene Chino, ¿me entiendes? A ver, pues, okay. Ya él está adelante, porque ya tiene juego con Salinas. Yo tengo que buscar el equipo, hacer un par de llamadas a ver qué equipo pues estaría disponible para jugar. Ok, espectacular. Bueno, de verdad. Ay, Dios mío, los fanáticos aquí están otro nivel. Ay, Juan Hernández, estás pasado, caballo. De verdad, tienes el chat activo.
Nada, a Chino, Emanuel, Joel, Guachito, de verdad les deseo mucho éxito en lo que resta de la serie. Son dos grandes equipos. Sé que ambos equipos van a dar una buena representación a la sección sureste, ¿verdad? Mi mayor de los respetos para todos. De verdad, cualquiera de los dos equipos va a hacer un gran papel en el Carnaval de Campeones. Veremos a ver qué acontecerá en estos últimos encuentros que quedan en esta serie. Mucho éxito, sigan dando el todo por el todo, ¿verdad? Que el show siempre es para los fanáticos, para que se lo disfruten y para encima, de verdad, en las puertas de la realidad en el terreno siempre van a estar abiertas para todos. Gracias, Keito. Gracias. Que tengan buenas noches. Gracias a todos, bendiciones siempre. Ahí estuvieron con nosotros integrantes del equipo de los Leones de Patillas y de los Azucareros de Yabucoa. De verdad que una de las series más comentadas de estas series finales de la de sección, ¿verdad? En este caso de la sección sureste. Pero esto no acaba aquí, ya vamos para la parte culminante de esta edición de La Realidad en el Terreno, edición número 65. Vamos para otra serie también que está siendo muy comentada, esta serie entre los Cariduros de Fajardo y los Mulos de Juncos, ¿verdad? Ha habido mucha controversia en esta serie. Fajardo se llevó el primer encuentro el pasado viernes. Luego los Mulos de Juncos ganan los últimos dos encuentros, sábado y domingo, y ahora lideran esta serie 2-1. Y una serie que, verdad, no cualquiera de los dos equipos también va a ser un buen papel para esa sección este, ¿verdad? Va a ser un buen papel en el Carnaval de Campeones. Pero vamos con los invitados. Tenemos por aquí este caballete, lo vi desde muy chiquito jugar y de verdad me alegró verlo jugar, que haya hecho ese comeback al terreno de juego, esta vez vistiendo el uniforme del equipo de los Mulos de Juncos. Se destaca muy bien en su defensa como jugador de cuadro y también siempre un bateador en momentos clave. Él estaba ahí, me refiero a Frank Chayán Molina. Bienvenido, caballete, a La Realidad en el Terreno. Saludos, gracias por la oportunidad, Cheito, de verdad, muy agradecido, y saludo a cada uno de los que nos están viendo en este momento. Seguro, caballete. Gracias a ti por haber aceptado la entrevista y por fin tenerte aquí en La Realidad en el Terreno, caballo. Gracias. Por aquí tenemos, ¿verdad? Este caballete se destaca como receptor y también primera base y bateador designado. En donde tú lo pongas, te va a hacer el trabajo. Bateador, ¿verdad? Muy dañino también y más en series, caballete. Por aquí me refiero a Giancarlos Ortiz. Bienvenido, caballete, a La Realidad en el Terreno. Quítale el mute, caballo. Gracias, Cheito, por la oportunidad, ¿verdad? Mi primera vez en el programa. Vamos a hablar. Vamos por encima, caballo. Por aquí tenemos. Mira, llegó por aquí, el caballo está por aquí. Lanzador del equipo de los Cariduros de Fajardo, ¿verdad? Veterano de nuestro béisbol de la AA, caballete, y pertenece, ¿verdad?, ahora a los Cariduros de Fajardo. En otras serie de postemporada, ya está curado en salud en la serie postemporada, me refiero de Raúl Rivera. Bienvenido nuevamente, Raúl, a La Realidad en el Terreno. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Saludos, mi gente. Saludos, papá. ¿Cómo estamos? Estamos bien aquí, saliendo del gimnasio. A ver, María, está encendido entonces. Está puesto para la guerra, ya tú sabes, esto no se ha acabado en el caso, ¿verdad?, de Raúl Rivera. Y por aquí, caballete también, gran bateador. Ha representado a Puerto Rico en sin número de ocasiones, ha traído, ¿verdad?, medallas de oro para Puerto Rico. Se destaca por su buen contacto en el bate, un buen bateador de fuerza. Estuvo, ¿verdad?, a un nivel profesional también en algún momento de su carrera, y ahora, ¿verdad?, se destaca con el equipo de los Cariduros de Fajardo, y me refiero de Wilfredo Rodríguez. Bienvenido, caballete, a La Realidad en el Terreno. Saludos, Cheito, gracias por la invitación. La que está haciendo tremendo trabajo con este programa, trayendo, ¿verdad?, mucha información que los fanáticos, ¿verdad?, les gusta, ¿verdad?, que es el fin de todo, ¿sabes? Que los fanáticos tengan un buen show, y pues nosotros, ¿verdad?, como peloteros, prepararnos cada día para poder brindarles ese espectáculo que ellos están buscando. Gracias, caballo. Esas palabras valen mucho, y, ¿verdad?, y les pido disculpas a todos, ¿verdad? Estamos en vivo y me atraso, y tú sabes, yo soy fanático y me envuelvo con los jugadores. Sé que, ¿verdad?, ya son las 9:30 de la noche, y también le doy las gracias a todos los fanáticos. Son más de 100 personas todavía sintonizando la misma, que a pesar de que ya son casi, ya me invito, las 10 de la noche, siguen sintonizando, porque sé que les gusta esto, y a ustedes, ¿verdad?, por haber sacado de su tiempo
y poder estar aquí hablando un ratito en lo que nos gusta y en esta serie tan competitiva como lo es los Mulos de Junco y los Cariduros de Fajardo. Inició con los Mulos de Juncos, están arriba en la serie 2-1. Ha sido una serie un poquito controversial con una jugada que pasó el pasado sábado. Ya veo como Jan Ortiz se está riendo, ¿verdad? Estuviste en esa, fuiste por decirlo así, en ese último out, fuiste quien cogiste esa pelota, caballo. Raúl también se está riendo. Raúl no durmió, Raúl no durmió. Caballo. Todavía no estoy durmiendo. Eso, ya tú sabes, eso me tiene a mí todavía. Sigue hablando. Puede cambiar la serie. ¿Sabes? El que conoce puede cambiar esa jugada, puede cambiar la serie. Para la pregunta que voy, caballo, o sea, cayeron abajo en la serie 1-0 el viernes, logra quemar Toral, sabemos como nos tiene acostumbrado Arturo Martorell, sacar la cría de poder tirar 9 innings en los momentos claves, dar los outs en los momentos claves, y luego ayer domingo sacar otra victoria frente a un gran equipo como los Cariduros de Fajardo. ¿Cómo están esa dinámica del equipo de los Mulos de Junco? ¿Y cómo este equipo de los Mulos de Junco, que mucha gente... todos los años creo que lo pueden decir, los eliminan, los tratan de eliminar frente al equipo de los Cariduros de Fajardo, los tratan de eliminar frente al equipo de los Artesanos de las Piedras, las cosas como son. Es un equipo que sabe jugar en serie, ¿sabe? ¿Cómo ustedes logran dar un buen espectáculo en la serie postemporada? Inicio con Jan Ortiz. Pues Cheito, como tú dices, el equipo de los Mulos siempre se ha destacado por eso, ¿me entiendes? Siempre tanto los fanáticos y peloteros de las Piedras, como entiendo que la mayoría de los equipos de la sesión lo dicen, el equipo de los Mulos en serie es otro equipo, prácticamente se convierte, o sea, el equipo se transforma, punto. Y lo que cambia básicamente es lo que yo siento, ¿verdad? Como teammate, el hambre, mano, porque mucho de este año tenemos, como quien dice, muchos novatitos, gente joven, pero el hambre que tienen esos chamaquitos por entrar a jugar, ellos están allá adentro ready para tan pronto tenga la oportunidad, ¿verdad? Como se supone que sea todo el mundo, hacer mi trabajo y producir, y eso es lo que básicamente estamos haciendo, sacan a uno, meten al otro, hacer trabajo, aporta cada cuarto, aporta su granito, ¿verdad? Y eso es lo que nos está dando la victoria y enfocado siempre. Fran Chayán Molina, caballo. O sea, haces tu comeback nuevamente a nuestro béisbol de la AA, estás en serie y frente a un equipo en el cual tú representaste por muchos años, como fue los Cariduros de Fajardo. ¿Cómo se encuentra Chayán Molina viviendo esta experiencia nuevamente en serie? ¿Y qué tiene que decir de la dinámica que tienen los Mulos de Junco, que saben, como sabemos, saben jugar en serie de postemporada? Pues mira, sencillo, el equipo de Junco, pues al yo llegar, que hasta a mí me tomó por sorpresa, porque honestamente pues tuve 3 años fuera del béisbol AA, uh-huh, ya que me encuentro residiendo acá en los Estados Unidos, y pues se me hizo difícil pues salir del equipo de comerío, pero se me dio, y cuando yo llegué, pues me topé con que yo era el más viejito del equipo, y entonces pues el rol cambió por completo, porque pues se me llegan y veo cómo ellos tienen el hambre de aprender, y sobre todo pues siguen el role model. Aquí tenemos a Jan, que es el capitán del equipo, y de verdad que es un líder dentro, fuera del terreno, siempre trae el mensaje cuando lo tiene que traer, y pues a él me uno yo también como los más veteranos del equipo, y aportar el granito de arena. Y de verdad lo que me impresiona del equipo es que, a pesar de la corta edad y los pocos años que llevan en este juego, es que mira, si me dejaron sentado, cuando me necesiten aquí estoy, ¿sabes? Que no están con esta lucha de que yo quiero jugar, si no me ponen me voy a molestar, simplemente ellos esperan el break, cuando lo tienen, hasta el momento han hecho el trabajo, y eso es digno de admirar. Eso es grande, caballo, de verdad que sí. Ahora paso con Raúl Rivera y Wilfredo Rodríguez. En su caso, están abajo en la serie 2-1, como estábamos hablando, esa jugada del sábado puede que quizás costar hasta la serie esta serie entre los Mulos de Junco y los Cariduros de Fajardo. ¿Cómo se encuentran los ánimos de los Cariduros de Fajardo? ¿Cómo siente que pueden tratar de sacar esta serie frente a los Mulos de Junco? Inicio, ¿verdad? Con un gran veterano como lo es Wilfredo Rodríguez, que es uno de los altos, ¿verdad? De este equipo de los Cariduros de Fajardo. Mira, pues básicamente el equipo está compuesto de muchos peloteros veteranos que
pues básicamente hemos estado en esta situación múltiples veces. Pues básicamente todo el mundo está bien positivo, todo el mundo está consciente de cuál es su rol en el equipo, todo el mundo está consciente de lo que se falló. Básicamente es en la semana, pues, más mentalmente que cualquier otra cosa, porque ya la serie ya es más mental, ¿verdad? Analizar bien, ¿verdad? Porque dándole el crédito a Junco, lo que hicieron bien, ¿verdad? Para ganarnos estos dos jueguitos. Y básicamente hacer los ajustes, prepararnos, y pues básicamente dar lo mejor de nosotros en el terreno, que es lo que nosotros podemos controlar, ¿sabes? Realmente el béisbol puede pasar cualquier cosa, lo que nosotros podemos controlar es dar nuestro 100% mental y físicamente, y pues que el béisbol, pues que el juego corra como tenga que correr, y pues que gane el mejor. Pero estamos bien positivos, o sea, el equipo es un equipo veterano donde no existe el pánico, no existe la negatividad, cada cual, ¿verdad?, sabe lo que tiene que hacer, y pues que sea, ¿verdad?, este fin de semana que corra como tenga que correr. Eso así. Raúl Rivera, caballos, ¿qué quieres aportar, caballete, con la pregunta que hice? Mira, como dijo Will, nosotros tenemos el equipo, tú sabes, dándole el mérito de Junco, que jugaron muy bien, jugaron un buen deporte, buena pelota, el picheo, muy bien, ¿sabes? Estamos, como dijo Will, estamos todos positivos, hacer unos ajustes y más nada, de verdad, porque el equipo lo tenemos, la experiencia, tenemos el equipo para ganar. Y como yo di, como dijo Corpo y los muchachos, es que gane cuatro, no es que gane dos ni uno. Va a ser una serie fuerte. En su caso, quedándome, ¿verdad?, con Wilfredo y Raúl, y luego paso nuevamente con los Mulos de Junco. En su caso, ¿qué ustedes vieron en esta serie que Junco pudo capitalizar muy bien para llevarse esas dos victorias sábado y domingo? ¿Y qué sienten ustedes para que los Cariduros de Fajardo puedan hacer ese comeback y tratar de ganar la serie y posteriormente pasar al Carnaval de Campeones? Inicio con Wilfredo. Pues mira, el equipo de Junco es un equipo que a mí me gusta verlo jugar, en el sentido de cómo juegan la defensa, cómo corren las bases. Es un equipo que siempre está pendiente a los pequeños detalles. Y pues básicamente, pues, la defensa pudo aguantar ¿verdad? Los dos pitchers que tiraron sábado y domingo, Martorell y Lara, que son tipos que tiran strike, atacan la zona, saben pichar, saben mezclar sus picheos, son tremendos lanzadores. Y pues cuando tienes un equipo detrás, la defensa, ¿verdad?, que juegan 100% y que saben defender, saben jugar el béisbol, combinado con un line-up donde ¿verdad?, ellos saben jugar el juego pequeño y saben hacer, ¿verdad?, todas las cosas que tienen que hacer un equipo ganador, pues eso resulta en victoria, ¿entiendes? Pues nosotros, pues, básicamente sabemos eso, sabemos que pues tenemos que ser agresivos, tenemos que ir a atacar, porque ellos no nos van a regalar nada. O sea, no es un equipo que va a cometer muchos errores mentales ni físicos. O sea, nosotros tenemos que llevar nuestro juego a... y pues básicamente es eso, o sea, de reestructurar nuestros planes, especialmente en la caja de bateo. Pues obviamente, Martorell y Lara tuvieron éxito en contra de nosotros. Pues básicamente sentarnos a analizar bien, ¿verdad?, de la manera que nos atacaron, cómo nos picharon, y pues hacer esos ajustes más mentales que físicos, ¿verdad? Y pues básicamente eso es lo que tenemos que hacer. Nuestro picheo fue fenomenal, excelente, todo el mundo pichó, ¿sabes? No fue que pichó uno ni dos, ¿sabes? Uh-huh. Básicamente todo el staff de picheo pichó, todos tiraron strike y le dieron oportunidad a la defensa, ¿verdad?, a poder sacar los outs. So, veo muchas cosas positivas, es cuestión de hacer esos pequeños ajustes que hay que hacer y pues que gane el mejor. Eso es así, caballo. Raúl Rivera, caballo, en tu caso... Está siempre en la lomita de los suspiros, debo decir. Obviamente, ya estás curado en salud en series postemporada. Millones de veces, por decirlo así, ha estado abajo en una serie. Pero, ¿cómo ve Raúl Rivera esta serie frente a los Mulos de Junco 2-1? ¿Y qué siente Raúl Rivera que debe capitalizar el equipo de los Cariduros de Fajardo para sacarle la serie a los Mulos de Junco? ¿Y qué bateadores te debes cuidar del equipo de los Mulos de Junco, que has visto durante estos tres partidos, que puedas decirle: este tipo está caliente, aunque no esté caliente, hay que cuidarse? Para Raúl Rivera, ¿qué es la que hay?
Mira, el equipo de Junco hay que jugarle perfecto, porque esa gente no se le puede hacer errores. No, Coyo como pitcher no puede dejar un mal picheo, porque ellos son, como ellos, como dijo Jan, un equipo de playoff, y eso se sabe. Nosotros tenemos que, ya tú sabes, meter mano y eso. Y de preocuparme de los bateados desde el 1 al 9, porque ellos son buenos todos. Aquí no hay que minimizar con otras personas. No hay que dar el 100% del 1 al 9, porque ellos son, te digo, son buenos peloteros, hacen contacto con la bola. O sea, ellos no te la van a sacar acá del 1 al 9, pero te van a hacer contacto, que eso es lo más daño que ellos hacen. Que hacen contacto, todo hacen contacto. Eso y hace. Nada, está 2-1 la serie, hay que, te digo, jugar juego a juego, inning a inning, porque va a ser una serie fuerte, va a ser una serie bien buena, de verdad, te lo digo. Jan Ortiz, Chayanne Molina, caballo, o sea, están arriba 2-1 en la serie, pueden quitarle un poquito de presión en esa parte, pero saben que obviamente no se pueden dormir con un gran equipo como lo es los Cariduros de Fajardo, un equipo que tiene mucha profundidad en su lineup y defensivamente también son, o sea, tienen a un Luis Mateo, a obviamente Wilfredo Rodríguez, tú sabes, grandes bateadores también, y en la lomita a un Ramesis Rosa, a un Rowell, a un Jean Félix Ortega, veteranos, Bauzó, tú sabes, veteranos en este béisbol de la AA. ¿Qué siente que el equipo de los Mulos de Juncos debe seguir capitalizando para lograr esas últimas dos victorias que le quedan y posteriormente a pasar al Carnaval de Campeones? Esta vez inicio con Jan Ortiz, que también me puedes decir qué diferencias puedes ver en este equipo comparado a otras franquicias que has estado, incluso en ese 2019, que fue en el año que ustedes quedaron campeones y lograron ese campeonato número 10 en su historia de esa franquicia. Pues mira, la diferencia te la puedo dar rapidito. Chayanne y yo somos los más lentos ahí. Todo el mundo corre ahí. Ahí básicamente todo el mundo corre. Un equipito rápido, el equipo, ¿verdad? Que como dijo Raúl, el juego pequeño, ¿sabes? Lo ejecutamos. Y, mano, no lo podemos bajar. La Fajardo, como yo digo, el león no se puede dejar parar, hay que darle ahí en el piso y vamos a tratar, ¿verdad? El como dijo Wilfredo, en el béisbol todo puede pasar, ¿entiendes? Empezando desde los peloteros, terminando con los árbitros, ¿entiendes? Todo puede pasar. Los fanáticos aquí hecho el diablo, ya tú sabes, Raúl, papi. Mala mía, Raúl. Jan, vamos a hablar claro. Esta es la realidad en el terreno, caballo. Vamos a hablar claro, caballo. Fue quieto. Yo hice mi trabajo. Esta serie está como el soccer. 1-1. Empate uno. Yo hice mi trabajo ahí. Y verá, ¿verdad? Yo dije, yo me voy a estirar aquí, yo me voy a partir y engaño al árbitro. Y me salió y pues ahí estamos. ¿De qué manera, caballo? Seguir haciendo nuestro trabajo, ¿verdad? Seguir con la misma mentalidad de estar ready para cuando me necesiten. Los muchachos que sigan ejecutando cada picheo, ¿verdad? Gracias a Dios, pues, dos pitchers básicamente, entre sábado y domingo tiraron todo el juego, están muchachos frescos en el bullpen, so que nada, seguir haciendo nuestro trabajo, poner la bola en contacto y seguir jugando fuerte de 1-9. Eso es así. Chayanne Molina, cuéntamelo, caballo. Oiga, básicamente el compañero aquí lo dijo todo, pero cuando tú analizas los dos equipos, son dos equipos que son totalmente diferentes, ¿sabes? Ellos son del 1 al 9, cualquiera te manda la bola ahí al cage. O sea, nosotros somos, como dice Raúl, mucho más contacto. Tenemos la habilidad de batear, pues, muchos de nosotros para todo el lado del parque. Y, pues, eso nos da un poquito de ventaja en cuestión del contacto, poner la bola en el piso, correr, genera, pues, situaciones de juego que la hemos sabido aprovechar. Pero tengo que descartar que a pesar del juego del viernes, porque papi, esta gente nos entraron bien duro el viernes, ¿sabes?
los muchachos han jugado excelente defensa. O sea, creo que no hemos cometido un error, y si me equivoco que ya me corrija, pero cuando tú juegas buena defensa tienes todavía la oportunidad de tener un buen juego, a pesar de la cantadita esa que pasó en la novena entrada, fea, porque tengo que decirlo, yo le estaba gritando allá, mira, tiene hombre en tercera, ponte ready, yo veo todo el mundo que sale gritando, bueno, pues mira, ganamos, pues vamos a celebrar. Pero tengo que decir que Blanqui y Padín, el doble play que ellos hicieron, es, o sea, fue un doble play grande, Grandes Ligas en ese momento, tú sabes. Claro. Y pues, salió para el lado de nosotros. Nada, va a ser 2-1, eso no quiere decir que vamos a ir allí con a pasar la mano, no, hay que ir, como dijo Ian, cuando tú peleas y el tipo está en el piso, tú intentas darle, rematarlo, porque si lo dejas levantar, entonces se pone difícil la cosa, y no podemos permitir eso con el equipo, el gran equipo que tiene y el gran picheo que tiene Fajardo. Eso es así. Chayanne, ¿cómo te sientes estar jugando en contra de un equipo de tradición como lo es los Caridores de Fajardo, un equipo en el cual tú representaste por muchos años, caballo? Bueno, lo representé 9 años, pero creo que me lo estoy disfrutando al máximo. Una experiencia bonita poder ver personas que de verdad aprecio, pero lamentablemente dentro del terreno de juego pues no puede haber ningún tipo de amistad, cada cual hace el trabajo, luego pues nos saludamos, empezamos, hacemos lo que ustedes quieran, pero estamos ahí y le doy gracias a Dios por la oportunidad y creo que la estoy aprovechando al máximo y eso me hace sentir orgulloso de mí. Ya casi finalizando con estos caballetes aquí, aprovecho, Chayanne y Jan Ortiz, dígame qué es lo más difícil para batearle a Raúl Rivera, caballo. Mano, hacho, yo no te puedo decir qué es lo más difícil. El error que yo he cometido con Raúl es ponerme a pensar. Cuando yo le fallo, yo ponerme a pensar, cuando yo me paro ahí, mano, yo 2 strikes y esta gente desesperada acá y yo aquí tranquilo con una paz mental increíble en la caja del plato. Y ya, y hago mi trabajo, yo no, cuando me pongo a pensar, pues ya, estoy frito. Eso. Pensar y batear está difícil, muchacho. Batear es difícil, imagínate pensando. Yo cojo mi tiempo, y Wilfredo no está cachando, pero hey, yo imagino a este tipo, hacho, que mucho se tarda, porque yo no respiro, miro el bate. Eso es hacerle swing y ya. Sí, eso es hacerle swing. Es que Raúl tiene un latigazo ahí que se mueve a lo último. Y de verdad que está bien difícil, pero es como él dice, yo soy de los bateadores, o me dan agua enseguida, o le doy para adelante a la bola enseguida, sí, yo voy a swinguear, sí. O sea, bueno. Si me poncho, pues me ponché, ni modo, esa caminata en junco, dejó al dogado esta larga, aunque yo trato de evitarla lo más que puedo, pero Raúl se ha destacado porque es un pitcher que tira strike, primero que nada, o sea, sabe trabajarte afuera, adentro, alto, bajito, donde le piden el picheo, él trata de ponerlo ahí. So que para ganarle a Raúl hay que aprovechar los errores de él y nosotros pues tratar de ejecutar en ese momento que él falla. En tu caso, Wilfredo, ¿sabes? Tienes que enfrentarte nuevamente en la serie a un Arturo Martorán nuevamente, que les tiró, ¿verdad?, 9 innings en 0 el pasado sábado, ganándole 1-0. ¿Qué sientes que fue en qué fallaron? O sea, hay que darle el mérito obviamente a Martorán, tiró un juegazo, sabemos la calidad que tiene Arturo Martorán, su recta pesada, sus buenos picheitos y los out grandes, pues los da. En tu caso como bateador, ¿qué ajustes necesarios deberían hacerle nuevamente cuando se enfrente en este ejemplo que le estoy dando a un Arturo Martorell? Pues mira, batear, como todo el mundo sabe, el béisbol, batear no es fácil, batear es bien difícil. Y cuando tú tienes un pitcher que constantemente está atacando la zona de strike con 3 picheos diferentes, se hace un poquito más complicado. ¿Verdad? Cuando tú estás usando las 2 esquinas del plato, estás usando arriba, abajo, pues básicamente pues esos días pues tú tienes que darle crédito a los lanzadores. Básicamente nosotros como bateadores nos alimentamos de los errores del pitcher, ¿sabes? Entonces pues los innings grandes, básicamente error aquí, jangueado aquí, jangueado acá, cuando tú vienes a ver tienes 4 o 5 carreras y tienes el momentum. Entonces pues cuando tú tienes un tipo que tiene 9 entradas sin darte nada para batear, pues es un poquito complicado, ¿entiendes? Que básicamente es, ¿verdad?, ser paciente y esperar esos mistakes. Pues, también entiendo, ¿verdad?, que es difícil
volver 9 entradas sin darnos nada para batear. Sabe que pues así es el béisbol. Batear es lo más difícil que hay. Nosotros tenemos que alimentarnos de los errores del pitcher, y pues básicamente eso es lo que nosotros tenemos que ir. Con un plan, ¿verdad? De buscar esos picheos que nos den, y aprovecharlo y pues no fallarlo. Que básicamente eso es todo. Cuando te vas enfrentando a pitcher así, Elite, Yanfer y Raúl, Arturo, ¿sabes? Eso es lo que es el plan. ¿Sabes? Buscar esos mistakes, que por eso es que son buenos, porque no te dan esos mistakes muy a menudo. Entonces, si tú fallas esos 2 o 3 mistakes que te dan el juego, pues básicamente ya tú sabes que la noche es de ellos. Eso es así. ¿Verdad? O sea, las cosas como son, por eso es que esto se llama La Realidad en el Terreno. Oye, ya para finalizar, unos últimos, ya son casi las 10 de la noche, caballo, así que esto ha estado a otro nivel y esta conversación también ha estado a otro nivel de esta serie. Unos últimos comentarios, ¿verdad? Para los fanáticos, ¿qué le quieren decir para los fanáticos? En el caso de los Mulos de Junco, les dejo, ¿verdad?, los micrófonos abiertos para que se expresen hacia los fanáticos. Inicio con Chayan Molina. Ellos son los panas míos, muchachos. Esa gente me quiere mucho. Nada, sigue yendo al parque. El de la chicharra sigue sonando, lo olvídate. De verdad que vuelve loco a uno, pero de verdad que cuando tú sientes esa vibra positiva que ellos traen, es como decir, como siempre decimos, el número 10, el jugador número 10 ayuda mucho, de verdad que sí. A veces en los momentos de más tensión en el juego, ese apoyo ayuda a que uno pues confíe en uno mismo. Y nada, sigan visitando el parque. Están viendo dos de los de los mejores equipos que hay en todo Puerto Rico. Tú sabes, tienen de todo, tienen buenos picheos, tienen jugadores que nos han representado a niveles ya mucho más altos, tú sabes, y es un honor poder competir en ese terreno de juego con cada uno de ellos, de verdad que sí, sabes. Es una serie fuerte. Así que vamos para encima y el mulo ahí. Esas fueron las palabras de Fran Chayan Molina. En el caso de Jan Ortiz, un pelotero bien querido, ¿verdad?, en esta franquicia, sin números de años, ¿verdad?, en la franquicia y campeón en el 2019. ¿Qué tiene que decirle Jan Ortiz a los fanáticos de los Mulos de Juncos? Nada, como siempre les digo, que sigan apoyando, ¿verdad?, de equipo, en las buenas y en las malas. Yo siempre he dicho que el fanático es algo bien importante para los peloteros, porque está brutal. Ah, Wilfred, sacar la bola y un reguero de grillos ahí, nadie que te grite, tu familia, ¿me entiendes? Pero eso, la adrenalina que transmiten los fanáticos es otra cosa y seguimos exhortando de que vayan a los juegos y sigan apoyando y llenen el autoexpreso que vamos a salir de la 30. Encima, ahí están las palabras de Jan Ortiz. En el caso de Wilfred Rodríguez, ¿qué quiere decirle a esos fanáticos de los Cariduros de Fajardo? No, de verdad agradecido, ¿verdad? Que al apoyo de los fanáticos ha sido algo bien, bien especial. Se han dado cita en los juegos, tanto como en Junco, los dos juegos, como en la casa de nosotros, ¿verdad? La gerencia ha hecho tremendo trabajo, ¿verdad? Tratando de facilitarle todas las opciones de transportación a todos esos fanáticos que le queda un poquito lejos, no tienen carro, ¿verdad? Eso es algo que se aprecia, ¿verdad? Porque es bien, de verdad, para mí es algo bonito ver cómo esos parques se llenan, ¿verdad? La emoción de los fanáticos. De verdad que eso es algo bien bueno para el deporte en general, ¿verdad? En Puerto Rico, y de verdad que el apoyo ha sido bien bueno, y de verdad que hasta el momento ha sido una serie, en cuestión de la fanaticada, ha sido bien, bien bueno, y entiendo que cada vez se va a poner mejor, ¿verdad? Porque después de este fin de semana, lo mínimo que espero es que Fajardo se llene a toda capacidad, y el sábado en Junco también, ¿verdad? Porque se ha jugado un tremendo béisbol, ¿sabes? Desde picheo, ofensiva, defensa, corrido de base, ¿sabes? Ha sido una serie, ¿verdad? Hasta el momento, al nivel de Grandes Ligas, ¿sabes? Que ese espectáculo que se está montando en el terreno de juego, exhorto a los fanáticos que no se lo pierdan, ¿sabes? Como dijo el compañero aquí, Fran, ¿sabes? Estamos jugando un nivel bien alto, ¿sabes? Que oye, y por $7, $10, lo que vale la taquilla esa de la AA, ¿entiendes? Yo entiendo que ese espectáculo, ¿sabes? No se lo pueden perder. Vale la pena. Sí, señor. Espectacular, Wilfredo. Raúl Rivera, ya para finalizar, unas últimas palabritas, ¿verdad?, para los fanáticos
de los Cariduros de Fajardo. Bueno, lo dijeron los compañeros, que se siga llenando los parques, como dijo Chayán, ese es el décimo jugador de nosotros, tú sabes, que sigan viniendo las fanaticadas. De verdad, nos gusta ver eso lleno, esos parques, eso nos anima, ¿verdad? Nos anima a seguir jugando y dar un espectáculo. Espectacular. Mira, Jan, por aquí está Pavón diciéndote, es verdad, está fea, gorra fea esa de Jan. De verdad que sí. Ya tú sabes, caballo. Bueno, de verdad, a los cuatro, Frank, Jan, Raúl, Wilfredo, de verdad que le doy las gracias por haber sacado de su tiempo, casi las 10 de la noche aquí y hablando aquí del deporte de que tanto nos gusta, de esta gran serie, que de verdad que eso vale mucho, que hayan sacado de su tiempo para hablar aquí. Les deseo a los cuatro el mayor de los éxitos de lo que resta de la temporada, perdón, de lo que resta en la serie. Son cuatro caballetes dentro del terreno de juego, siempre dan un buen espectáculo y de verdad que es un honor tenerlos aquí y un honor también verlos jugar en contra de los cuatro. He competido al frente de los cuatro. En el caso de Chayan no he tenido la oportunidad de estar jugando en contra dentro del terreno de juego todavía, pero sé, verdad, la calidad de pelotero que es Chayan Molina. Y nada, mi respeto para los cuatro y el mayor de los éxitos para en esa serie, que cualquiera de los dos equipos va a dar candela también en el Carnaval de Campeones. Gracias a ti. Sigue metiendo mano aquí en lo que estás haciendo, papá. Gracias, caballete. Gracias, bueno, Chayito. Seguro, caballo. Raúl, tú sabes cómo es, te quiero siempre, caballete. Bien, papá. El viernes, familia. Bien. Buenas noches. Seguro. Bueno, ahí estuvieron los muchachos que están disputando la serie entre los Cariduros de Fajardo y los Mulos de Juncos. Una serie también que usted tiene que ir al parque y darse cita al estadio de Pérez Alberto en Fajardo, al Nini Mox en Juncos, porque lo que están brindando es un gran espectáculo. Gracias a las más de las 80 personas que siguen sintonizando la misma a las 10 de la noche aquí. Sé que, verdad, se me fue la mano hoy, pero oye, de verdad es que la esta serie están a otro nivel y la buena información que hay con estos caballetes están a otro nivel, que vale la pena estar aquí escuchando por 2 horas este gran podcast de La Realidad en el Terreno. Oye, si fue la primera vez que usted vio La Realidad en el Terreno, te invito a que sigas la página, le des a ese botoncito de like, a ese botoncito de seguir, para que te enteres de las entrevistas que tengo con todos estos caballetes todos los lunes a las 8 de la noche. También tienes que seguir la página de Puerto Rico Sport Network, colaboradores de La Realidad en el Terreno, y también mi canal de YouTube, José A. Benítez Huerta, o escribe La Realidad en el Terreno, también le va a aparecer. Pendiente a la página de La Realidad en el Terreno, vengo con un mensaje durante la semana acerca de unas entrevistas que voy a estar subiendo los lunes, debido al por qué también voy a estar haciendo eso. Y nada, pendiente a la página, va a haber contenido por ahí para abajo también en verano, si Dios lo permite, pero lo que siempre necesito es que siempre compartan la entrevista, sigan la página, ya somos más de 4,000 seguidores. Y nada, mi gente, los veo el lunes que viene a las 8 de la noche, si Dios lo permite. Sigan apoyando a nuestro béisbol de la AA y también a nuestro béisbol boricua, y apoyando ahora también a la Sub-23, que va rumbo a México a representarnos dignamente a nuestro país de Puerto Rico. Que pasen linda semana, mi gente, y pa' encima, que Dios me los bendiga.